que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis
peligro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. La fiesta de expiación.
afligiéndose por el Mesías. No quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, veremos a él, y la tierra lamentará para de nadie por sí. En aquel día habrá gran llanto, veremos a él, y la tierra lamentará para de nadie por sí. Y mirará por el Mesías, como que lo sabía por el primogénito. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y agradeciendo a Dios vamos a dar una oración para que en esta tarde nos guíe a través de su palabra. Gracias, amantísimo Padre Celestial,
Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, oh Padre, con humildad, con mucha reverencia, sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Tú enviaste, Señor, en este último tiempo, así como en cada tiempo y sazón, tú lo enviaste, Señor, un mensaje. De la misma manera, tú enviaste, oh Padre amado, un mensaje glorioso que estaba en misterio, Señor, razón, que tú dijiste de una vez que salió todo el mensaje y el profeta se ha dado una vuelta como 7 veces al mundo. Entonces tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Gracias, Padre amado, por ese privilegio, Señor, por captar este glorioso mensaje, Señor. Entonces en esta tarde, viendo tu programa, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11 nos corresponde, esa es nuestra realidad, oh Padre amado, donde debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, en la lectura, Señor, juntamente te decimos, Señor, ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, ya hemos iniciado, titulado La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Nos corresponde continuar en el párrafo 20. Dice: Ahora, si Él viene entre nosotros aquí y prueba que Él está aquí, entonces no hay más pregunta al respecto. Ven, recuerden. Todas las religiones del mundo, ellos tienen sus días santos y celebraciones y demás, pero no hay ninguna de ellas que pueda probar que su fundador, que la muerte lo tomó y allí todo terminó. Pero nuestra religión cristiana, nuestro fundador murió y se levantó otra vez. Párrafo 21. En México, recientemente cuando fui entrevistado por la prensa acerca de la resurrección de un pequeño bebé que había muerto esa mañana a las 9 y a las 10:30 esa noche, 10:30 o 11, fue resucitado de los muertos, allí mismo en los brazos de la madre en la plataforma, ante decenas de millares de personas. 30.000 vinieron a Cristo esa noche, ven, así que entonces imagínense lo que allí había. Y el pequeñito. Yo vi una visión enfrente de mí y dijo cuál era su nombrecito y todo. La madre estaba muy atrás, allá, no podía conseguir una tarjeta de oración, no podía entrar, pero ella no tuvo que pasar por la línea. Así que cuando ella entró al pequeño bebé, estaba lloviendo, lloviendo fuerte. 22. Pensamos de nosotros que estamos parados, piensen en ellos. Ya estaban allí a las 9 de la mañana para el servicio que empezaría a las 9 de la noche, parados en el sol caliente, recargándose uno con el otro para la sombra. Parados, no sentados, parados. Y esa es de la manera que ellos lo hacen en África y en diferentes lugares, en India, en donde medio millón se reúnen afuera cada vez. Párrafo 23. Ahora, esta mujercita ni siquiera pudo coger una tarjeta de oración, como más de 300 mujeres para detenerla allá. Y ella no podía entrar en la línea de oración y parada allí orando por ese pequeño bebé, una mujercita católica. Y el Espíritu Santo habló y dijo, dile que lo traiga aquí. Párrafo 24. Y el pequeño bebé cubierto con una colcha mojada, habiendo estado parada allí desde esa mañana, el doctor lo pronunció muerto. Ahora, nosotros tenemos el dictamen del doctor sobre ello, que lo pronunció muerto esa mañana a las 9. Y esto sucedió esa noche, cerca de la medianoche. Yo solo, de acuerdo a lo que la visión dijo, puse mis manos sobre el pequeño bebé y allí sucedió. ¡Vivió! El doctor dio testimonio. 25. Y yo fui entrevistado por la prensa y así que siendo nada en contra de la fe de nadie con tal de que esté con la Biblia. Muy bien, pero el hombre que me estaba entrevistando era católico y él me dijo, ¿crees tú que nuestros santos pueden hacer eso? Yo dije, si ellos están vivos, por supuesto, yo sé que la Iglesia Católica cree que uno tiene que estar muerto para ser un santo. Así que entonces dije, si ellos están vivos, sí. Y él dijo, oh no, uno no puede ser un santo hasta después de muerto. Yo dije, ¿era Pablo un santo antes que él muriera o después que él murió? ¿Para quién eran las epístolas a la gente muerta cuando él dijo, a los santos que están en Éfeso?
y los santos que están en ciertos lugares, no hubiera escrito a gente muerta, usted lo sabe. Párrafo 26. Así que entonces él dijo, bueno, tú estás tratando de juzgar tu caso por una Biblia. Nosotros somos la iglesia. Y yo dije, muy bien, señor. Bien, y yo, él dijo, nosotros somos la iglesia. Y yo dije, entonces veamos que la iglesia lo haga. Y solamente Cristo puede hacer eso. Ustedes saben eso. Él dijo, ¿cuál es tu opinión acerca de la iglesia católica? Y yo dije, me hubiera gustado que no me hubiera preguntado eso. Y él dijo, bueno, me gustaría escuchar. Yo dije, la forma más alta que existe de espiritismo. Y él dijo, ¿espiritismo? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿por qué piensas así? Yo dije, todo lo que intercede por los muertos, las comuniones de los santos, ven. Y él dijo, bueno, usted le ora a Cristo y él murió. Yo dije, pero él resucitó. Él resucitó, así que eso es la cosa buena de que sabemos. Él resucitó. No estamos agradecidos. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Él, porque Él sí resucitó de la sepultura para nuestra justificación. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta mañana por Jesús y hoy en conmemoración de su gran resurrección, en esa mañana pascual cuando Él resucitó de los muertos, triunfante sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Cuando Él estaba en la tierra, Él mostró que había triunfado sobre las enfermedades, males y toda clase de diablos y poderes. Luego la muerte se puso delante de Él, el último y gran enemigo, y en la mañana de Pascua él probó que él era Dios, él resucitó, ni siquiera el último enemigo podía detenerlo, el sepulcro tuvo que soltarlo, el infierno tuvo que entregarlo, el cielo lo recibió. Oh Dios, haz que nuestros corazones lo reciban hoy en el poder del Espíritu Santo para que podamos ser sus ejecutivos, sus ejemplos de sus siervos aquí en la tierra mientras peregrinamos, concédelo. Bendice a todos los que están aquí y Dios, esta gente preciosa que está aquí parada, algunos de ellos han estado atestados aquí adentro desde el amanecer. Y pido, Padre Celestial, que tú derramarás sumamente, abundantemente, más allá de todo lo que pudiéramos hacer o pensar sobre ellos hoy. Y dale los deseos profundos de su corazón para que lo que cada uno viene en esta mañana permite que se regresen satisfechos. Tú dijiste que no despreciarías a nadie, sino que tú los llenarías con las buenas cosas y enviarías regocijándose. Concédelo, Señor. Permite que tu omnipotencia, permite que tu Espíritu Santo en el poder de la resurrección lidie con cada uno de nosotros hasta que nuestras esperanzas sean edificadas en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Concédelo, Padre. Bendice ahora las palabras que leeremos. Te agradecemos por ese grandioso mensaje en esta mañana al venir nosotros temprano a la iglesia y verte tomar a nuestro hermano y tal cambio en él en unos cuantos momentos y traer un mensaje a esta generación moribunda de gente de lo que ahora somos por parte de nosotros. ¿Cuánto te agradecemos por eso, Señor? Oh Dios, nuestros corazones tiemblan de gozo mientras pensamos de estas cosas. Ahora, mátenlo ungido, Señor, todos los días que le quedan por delante, Señor, y bendice a esta iglesita y ayúdame, Señor, mientras llevo el mensaje a otra gente y permite que juntos, como una persona, una familia, nos unamos y oremos juntos y vivamos juntos en la unidad santa del Espíritu Santo hasta que Jesús nos reciba en el reino, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 30 al 39. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 30. Hermano Neville, hermano Branham, ¿tengo tiempo para interrumpirlo? Hermano Branham, seguro, hermano. Hermano Neville, en señal de nuestra apreciación, le presentamos este cuadro a usted, la obra de un joven en nuestros medios, hermano Branham, en una total expresión de nuestro amor y apreciación.
hermano Branham, gracias. Hermano Neville y Tabernáculo. Hermano Neville, el joven que pintó ese cuadro fue Jerry Steffi. El hermano Jerry Steffi pintó ese cuadro. Dios bendiga a ese muchacho. Está muy bonito, Jerry. Si estás aquí en esta mañana, es una lástima. Yo quisiera tener los medios para permitir a ese muchacho que vaya a la escuela para ser un pintor. Yo creo que Dios está en el arte. ¿No lo creen ustedes así? Dios está en la música. Dios está en el arte. Dios está en esto. Y es una lástima ver un talento como ese no desarrollarse. Entre más hace, más desarrollado estará. Yo pido que Dios te bendiga, Jerry. Y gracias, hermano Neville, y a esta iglesia por este cuadro hermoso y por el verso que está debajo de él. Lo leeré un poquito después. Hermano Neville, ¿quiere que yo lo lea? Hermano Branham, muy bien. El hermano Neville leerá el verso. Yo tengo una idea de lo que el hermano Neville lee el verso. Él no es un hombre de alta estatura, ni arrogante en su manera. Él no toca trompeta para sí mismo. Mientras vive día a día, no tiene deseo de riquezas ni fama, pero nadie su lugar pudiera ocupar. Él es de la manera que lo queremos, nuestro querido hermano Bill. Él nos enseña con fidelidad la palabra no diluida. No tiene maneras ilusorias. No ama ser alabado, solamente siguiendo al Señor. Su habla es dulce y amable. Él no levanta su voz, excepto para clamar en contra del mal. Y allí él no tiene opción. Nunca tuvo mucho estudio de colegios y escuela, pero él sabe lo que es importante. Y de seguro él no es un tonto de nadie, pues el conocimiento que se le ha dado es de arriba, eternal. Él no tiene un credo, excepto nuestro Cristo. No ley, sino amor soberano. No hubo un gran anuncio en su modesto y humilde nacimiento, pero para nosotros él es el hombre más grande que vive sobre la tierra. Lo tomamos como más que un privilegio conocerlo como un amigo. Compartimos todo lo que él cree y lo haremos hasta el fin. Él dice que no es un predicador. Él es modesto a más no poder, pero ponlo en el púlpito y no es difícil de ver. Él fue preordenado como profeta. Que los hombres lo llamen lo que ellos quieran. Dios nos concedió un gran favor cuando Él nos dio al hermano Bill, firmado La Manada Pequeña. Párrafo 31. Hermano Branham, gracias, gracias, gracias por pensar así de mí. ¿Quién compuso eso? Hermano Neville, creo que su madre lo compuso. Hermano Branham, eso es. Yo no soy digno de esas cosas que digan eso, pero eso es más para mí que todo el dinero del mundo, ¿ven? El pensar que alguien lo considera a uno como su siervo, ¿ven? Como un siervo de Dios, que yo viva fiel a eso, es mi oración. Dios siempre los bendiga. Siempre pensaré en ustedes y yo les expreso en gran manera mi amor también. Párrafo 32. Ahora, tenemos tantas cosas. Pudiéramos tomar todo el día y nunca llegaríamos a la palabra. Uno ve tantas cosas buenas. Yo tengo una buena visión del Señor de la cual iba a decir algo al respecto. Y alguien había soñado un sueño que yo pensé que era tan sobresaliente de la venida del Señor. Y yo, la pequeña Rebeca, mi hija que está allá atrás, aunque yo le hice un poco de burla hace algo de tiempo, ella salió con uno de esa clase grande de
de sombreros puestos. Yo dije, mira, cariño, se mira como un nido de pájaro. Yo dije, tiene pajitas por todos lados y todo de esa manera. Yo dije, ve y quítatelo. Y ella luego se desquitó conmigo. En unos cuantos minutos ella regresó. Ustedes saben, y de la manera como ella se desquitó conmigo fue al regresar. Y ella entró con un gran bolso de mano colgándolo. Y yo dije, ¿de dónde salió esa cosa? Ella dijo, papá, dijo ella, yo tengo los pies grandes, así que usaré un gran bolso de mano para que cuadre. Así que, oh, estos. Pero ella dijo que había soñado dos veces de ella y yo paseándonos en el automóvil. Y yo diciéndole a ella de la cercana aparición del Señor, el mismo sueño por segunda vez. Estoy esperando por el tercero. Tal vez el Señor me dará entonces lo que significa. 34. Ahora, hay tantas cosas que decir, pero entremos directamente en la palabra en estos momentos. Todos se están sintiendo bien, yo espero. Y si ustedes no están, yo confío que Dios los hará sentirse bien antes que este servicio se termine. Que no habrá una persona enferma en nuestros medios cuando este servicio se termine. Ahora tenemos que recordar que Cristo murió por el impío y que eso éramos nosotros, ¿ven? Eso somos nosotros. Y Él murió por nosotros para que Él pudiera salvarnos. 35. Ahora pueden oír bien por todas partes. Allá atrás, muy atrás, pueden oír bien allá atrás. Se está oyendo allá atrás. Bien, muy bien. 36. Ahora yo quiero leer algo de su palabra. Primero, abramos en estos momentos en el libro de Joel, y quiero leer el primer versículo. Del primero al cuarto versículo, y luego del segundo al segundo capítulo y el verso 25, y Génesis 27:37. Ahora yo aprecio, ahora si ustedes se cansan y quieren salir, salgan, ¿ven? Pero este será mi último mensaje para la iglesia por parte de la iglesia, por algún tiempo. Y estamos esperando un servicio de sanidad en esta mañana. Y yo quiero que este mensaje, si Dios lo bendice, que penetre en lo profundo de nuestros corazones para que así entendamos lo que significa. Ahora estamos aquí para expresar, para así decir las cosas que nosotros creemos y probarlo por la Escritura. Que la Escritura lo dice así y luego que Dios venga y lo pruebe, que es verdad, para que lo haga real. Así como cualquiera, uno dice, esta es una semilla de girasol, plántela y vea lo que es. Entonces sale un girasol, eso lo confirma, era un girasol, ¿ven? Eso es todo. 38. Ahora, si algunos de ellos cambian asientos de vez en cuando, alguien se siente y otros se levantan y esperan un ratito, y yo seré tan breve como pueda. 39. Ahora recuerden, oren por mí y sean fieles a la iglesia ahora. Quédense aquí en la iglesia que con el hermano Neville y ustedes que están visitando, por supuesto, regresen. Ahora, en estas reuniones estoy yendo a ellas sin un llamamiento definitivo, pero es que no puedo quedarme sin hacer nada. El mundo está muriéndose, ¿ven? ¿Ven ustedes? Y Pablo tuvo esa experiencia una vez y él iba a otro país. Y entonces él recibió un llamamiento macedonio en el camino. Ahora, Dios pudiera dar un llamamiento macedonio en cualquier momento. Yo cancelo todo cuando Dios hace un llamado. Yo solamente estoy haciendo lo mejor que puedo. Yendo a esta esquina, sembrando semillas y por aquí siembro unas cuantas semillas. Y por aquí siembro unas cuantas semillas. Yo sé que las aves del cielo levantan muchas de ellas y algunas de ellas se ahogan y demás, pero también pudiera haber unas cuantas allí que broten también.
ustedes saben, en buena tierra. Así que sembrar la semilla es la cosa principal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La restauración del árbol novia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962, por nuestro profeta Elías William Marion Branham. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 40 al 49. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La restauración de la novia del año 62, 0422. Párrafo 41, ¿verdad, hermano? Amén. Párrafo 40, una lectura muy extraña para un mensaje de paz. El primer capítulo de Joel. Palabra de Jehová, que fue a Joel, Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, viejo, y escuchad. Todos los habitantes de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y a sus hijos. Y a sus hijos, a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta. Y lo que quedó de la langosta comió el pulgón. Y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Ahora, el 25º versículo del capítulo 2. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta y el pulgón. Y el revoltón. El revoltón. Mi grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciar, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Párrafo 41. En el 20º capítulo de Génesis, y el 7º versículo, yo quiero leer esto para seguir por el contexto para este texto que estoy preparando para tomar. Empezaré con el versículo 6 para tener una base para esto. Y díjole Dios en sus sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que las tocas. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Ahora, yo saco de esto un tema o de esta lectura de escritura una conclusión de un tema llamado restaurar. Párrafo 42. Ahora, después que el hermano Neville predicó en esta mañana ese notable mensaje, la última cosa que él dijo en sus últimos pensamientos fue de ser restaurado. Y así que esto me dio la idea allí mismo de restaurar. Ahora yo me apresuraré a llegar a casa, perdón, y yo me apresuré a llegar a casa y tomé mi diccionario y demás, y algunas notas de escritura. Y empecé a copiar algunas cosas. Y luego cogí el diccionario Webster para encontrar la correcta definición de restaurar. Restaurar significa regresar al dueño anterior o regresar a la condición anterior. Y nosotros podemos reforzar un reclamo para que sea restaurado. Ahora, eso es lo que Webster dice que la palabra restaurar significa. Regresar al dueño anterior o regresar a la condición anterior. Y si un reclamo es hecho sobre algo, para hacer esta restauración, uno puede reforzarla para hacerla regresar a su lugar correcto. Y que Dios bendiga las palabras insuficientes en estos momentos. Párrafo 43. Restaurar significa traer de regreso o restaurar. Un reclamo puede ser reforzado. Ahora,
para traer cualquier cosa de regreso a su dueño legítimo o a donde pertenece, por lo tanto, de alguna manera se fue de su dueño legítimo y puede vagar por donde quiera. Pero restaurar es regresarla a quien realmente le pertenece o regresarla a su estado natural, en donde estaba la primera vez. Traerla de regreso es su condición natural. Y para hacer esto, nosotros tenemos el derecho de reforzar. Si es que hay una ley de reforzar esta condición legítima de restauración, de restaurar. Párrafo 44. Como si alguien robó alguna propiedad y ellos están deteniendo la propiedad cautiva. Entonces uno puede tomar la ley e ir a esa persona y la ley forza, obliga a esta persona a que restaure esa propiedad a su dueño natural, a su o estado original, reforzamiento. ¿Qué tema? ¿Cómo me gustaría tener 2 días en esto? Reforzar. Ahora, el hermano Nevi nos predicó, yo solamente voy a hablar con ustedes, enseñar la lección de la escuela dominical para que continúe. Yo espero, con lo que él tenía, párrafo 45, reforzar. Entonces nosotros tenemos el privilegio de reforzar contra Satanás los reclamos que Dios nos dio. Porque Dios tiene una ley y su palabra es la ley. Y Dios en esta palabra ha hecho ciertos reclamos a la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos un derecho para reforzar estos reclamos en contra de Satanás y decir, regrésamelo. Y él tiene que hacerlo porque podemos tomar a la gente de Dios, el Espíritu Santo, y ponernos de rodillas y decir, es así dice el Señor, Él tiene que cederlo, eso es todo, porque el Espíritu Santo está allí para hacerlo, que lo haga. Párrafo 46, la ley de la tierra es para reforzar, es por la tierra, para la tierra, pero la ley del Espíritu de Dios es para forzar a Satanás a que ceda eso, lo que legítimamente y engañosamente se ha apropiado de Dios. Las almas de los hombres que han tomado de Dios, almas de mujeres, niños, enfermedades del cuerpo, y las puso en la gente a quienes Dios los hizo a su imagen para ser como Él. Y a la iglesia se le ha dado los derechos legítimos, legales, por la Biblia, para tomar el Espíritu Santo y reposarlo sobre ellos. Párrafo 47. Yo acabo de citarlo. En la última reunión aquí, no estoy seguro, pero un hermano llegó a Louisville procedente de Georgia y dejó su automóvil estacionado allí y alguien se lo robó. Él tenía su ropa, la ropa de su esposa, la ropa de sus hijos. Era el hermano Evans. Aquí yo, por lo general, ellos están aquí. Ellos manejan 1.500 millas, 2.400 kilómetros cada día cuando tenemos servicios aquí, viniendo aquí para tener servicio. Y el pobre hombre estaba aquí sin nada. Y a 700 y algo de millas, a 1127 algo de kilómetros de su casa. Y él no sabía qué hacer. Él lo notificó a la policía, pero ellos tenían una gran estafa en Louisville. Ellos estaban robando carros y pintándolos. Y uno no necesita tener un título allá para venderlo. Ellos pueden hacer un título en unos cuantos minutos con cualquier número que uno quiera poner. Párrafo 48. Así que ellos estaban pasando por unos momentos terribles. Así que nos arrodillamos. Ven, ahora, Jesús no hubiera tenido que hacer eso porque Él era la palabra. Ahora, nosotros no somos la palabra. La palabra del Señor vino a los profetas. Ellos no eran la palabra. Pero la palabra vino a ellos, pero Jesús era la palabra. Ven, Él no tenía que orar, Él era Dios mismo. Ven, pero nosotros somos sus profetas, sus siervos, a quienes la palabra del Señor viene. Entonces el profeta es vindicado, si es o no la palabra del Señor. Cuando lo que Él dice viene a suceder,
párrafo 49. Así que entonces tenía una escritura aquí en la que Jesús dijo, en donde dos o más estén reunidos en mi nombre, y si ellos se convinieren, yo estaré en sus medios. Y si ellos se convinieren tocante a toda cosa y la pidieran, no dudándolo, recibirán lo que han pedido. Les será dado a ellos. Ahora, allí está la ley. Ahora, el que está aquí para reforzar esa ley es el Espíritu Santo, que la gente que no cree en el Espíritu Santo, que lo rechazan. Ven, ustedes están rechazando su propia paz y misericordia. Ven, párrafo 50, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafo 50 al 59. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la restauración del árbol novia, párrafo 50. Bien. Nos arrodillamos como cinco hombres, con el hermano Fred Solman y muchos de los otros que estaban allí. Cuatro o cinco hombres, y nos arrodillamos. Y yo abogué este caso delante de Dios, y entonces tomé la palabra de la promesa y la envié por delante. El gran Espíritu Santo, al tomar él la palabra para cumplir el pedido, una visión se abrió, y yo vi a un hombre yendo hacia Bowling Green, Kentucky. Traía puesta una camisa amarilla manejando este automóvil. El Espíritu Santo vino sobre él, lo condenó y dio la vuelta, como a la mitad del camino. Yo lo vi regresar y estacionar ese automóvil en una cierta calle, al cruzar el río aquí. Y yo me levanté y les dije a los hermanos, así dice el Señor. Y cuando ellos salían, salieron a la calle. Y allí estaba el automóvil estacionado allí, con el tanque a la mitad de gasolina, cuando había sido llenado, lo suficiente para llevarlo a la mitad del camino a Bowling Green y traerlo de regreso. Ahora, esos hombres están sentados aquí en esta mañana, como un testigo. ¿Qué es eso? Reforzando. Regrésalo. ¿Ven? Eso es de lo que está hablando. Restáuralo. Regrésalo a su dueño legítimo. 51. Y si Satanás le ha robado a usted el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios, nosotros tenemos un derecho en esta mañana por el Espíritu Santo de reforzar el reclamo de Dios. Regrésalo. Si él lo ha afligido y lo ha enfermado a usted, nosotros tenemos un derecho delante de Dios de reforzar las leyes de Dios. Por sus llagas somos sanados. Amén. Regrésalo. Suéltalo. Tú te lo has llevado lejos a la muerte y nosotros lo reclamamos. Regrésalo. Ahora, eso es el reforzamiento, restaurarlo a su condición natural otra vez. Un hombre está enfermo, un bebé está enfermo, una mujer está enferma, ¿ven? Ellos están fuera de su condición natural. Entonces nosotros tenemos un derecho de reforzar nuestro reclamo. No nuestro reclamo, es nuestro reclamo porque Dios nos lo dio. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora, nosotros tenemos un derecho de reforzar esa ley. Y el dador de la ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí. El agente de Dios para ver que sea hecho de esa manera. ¿Bien? Ahora, de la única manera que Él puede obrar es cuando uno lo deja obrar. ¿Ven? Tienen que creerlo. 52. Hay una ley, si logro llegar a mi texto, hay una ley dada en todas las cosas. Ustedes saben, un pez tiene una ley, y ese pez puede quedarse aquí arriba en el agua, y él tiene una ley dentro de él. Si él se rinde a esa ley que está en él, él puede hundirse hasta el fondo del mar. No le afectará en lo más mínimo, no lo romperá una sola célula. No le romperá una sola célula. Usted trate de hacerlo. Esa ley no está en usted. Usted no puede hacerlo, pero el pez puede.
Él mismo se deshincha de ese aire, de la manera que él puede. No hay nada en él para que reviente. Y él está hecho de esa manera. Él lo sabe. Él puede reforzar esa ley para que lo lleve al fondo del mar y enseguida volverlo a levantar. 53. Había una ley en Cristo. Esa ley está en el hombre. Usted puede enterrarlo en la tumba más profunda, o el mar más profundo, o el infierno más bajo. Hay una ley del Espíritu de Dios que lo volverá a levantar. ¿Ven? 24. Una ave tiene una ley. Ahora, su cuerpo es materia. Está ligado a la tierra. Está aquí en la tierra. Pero él tiene una ley dentro de sí. Pues de la manera que extiende sus alas, él puede volar fuera del alcance de la vista. Esto es en contra de la ciencia. Ellos reclaman que está ligado a la tierra. La gravitación tiene que detenerlo aquí, pero él puede desafiar la gravitación. Se levanta por encima de ella y sale, porque tiene que poner esa ley que está en él a obrar. Y él está hecho para poseer esa ley. Ahora, estoy empezando a sentirme religioso. 55. Ahora, nosotros tenemos una ley, la ley de la vida en nosotros. Nosotros no, la única cosa que uno tiene que hacer, ustedes están hechos y nacidos y puestos aquí en el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios. Ustedes no tienen que darse por vencidos al diablo. Nosotros tenemos una ley. Esa es la ley del Espíritu Santo. La única cosa que ustedes saben que tienen que hacer es saber cómo rendirse y permitirle a Dios. Ustedes siguen luchando contra eso, ¿ven? Y nunca obrará cuando ustedes se rindan y permitan a Dios. Eso es todo, ¿ven? 56. Si el pez dijera, esperen, tomaré un buen soplo de aire, respiraré un poquito de oxígeno y veré si me puedo sumergir. No. Si hiciera eso, él reventaría, ¿ven? Si el pájaro dijera, veré cuán rápido puedo correr aquí y tal vez levante vuelo. No, él no lo haría, se caería, ¿ven? Él tiene que saber cómo controlar, cómo esa ley puede controlarlo. 27. Y de la misma manera es con nosotros. No es lo que peleamos y jalamos y nos apuramos. Y, oh, si yo no obtengo esto, si yo no obtengo eso, eso no es. Es conocer que la ley de vida está en uno, y uno solamente se rinde y permite a Dios. Entonces, Él lo lleva a uno a su sanidad, lo lleva al bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu, y a todo lo que Él ha prometido. Cualquier reclamo que Él ha dado es de ustedes, y rindiéndose y permitiéndole a Dios. 58. Ahora, si el oficial iba a llevar a la persona que le robó la propiedad, iba a llevárselo al juzgado, y ustedes persisten en detenerlo, bueno, yo no sé si él debería de hacer esto o no, él nunca lo llevará allá, déjelo que vaya, esa es de la manera que usted debe de hacerlo, deje que Satanás se aparte, que todas las dudas y todo salga de su mente, entonces Dios lo levantará bien. 59. Ahora es tiempo de Pascua, me gusta la Pascua, sí, Señor. Pero hay tanto en la Pascua hoy referente a conejos y patos y gallinas rosas y sombreros bonitos y vestidos nuevos. Eso no es Pascua. Pascua es la resurrección, restaurando, es regresar otra vez. Es el tiempo cuando Dios está restaurando. Usted mira sobre la tierra. Dios está restaurando. ¿Restaurando qué? La naturaleza, correcto. Él está restaurando las flores, Él está restaurando las hojas, Él está restaurando los frutos del campo. ¿Qué es? Dios está restaurando, es Pascua, significa traerlo de regreso. ¿Qué es? Ha habido una buena declaración, un reclamo. La Pascua reclama o la flor reclama que ella tiene un derecho de levantarse otra vez, ¿ven? Y la ley de Dios, de la naturaleza, atrae a la tierra a que gire y hace que la ley de Dios en la naturaleza traiga una Pascua, una resurrección. Es hermoso. El regreso del sol para restaurar lo que el invierno mató cuando estaba lejos de la tierra.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Párrafo 60 dice: Dios envía de regreso a la tierra a que gire alrededor del sol. Como se nos dijo desde aquí, muy atrás, la tierra se alejó del sol, se alejó muy lejos de aquí. Esa es la de la manera que un pecador lo hace, se aleja del HIJO. Pero aquí, en esto, es el SOL. Pero cuando esta tierra empieza a regresar y cuando ella está allá alejada, la muerte la toca, el invierno. Él mata toda cosa viviente que puede matar aquí. Y ahora cuando la tierra regresa, las semillas yacen en la tierra, están congeladas, la pulpa se ha sacado en ella. Y todo se ha ido, pero hay una pequeña vida preservada, perdón. Y tan pronto como el sol regresa en posición con la tierra otra vez, entonces hay una Pascua, una restauración. Salen las flores otra vez, sale todo. Todo lo que el invierno mató, el sol restaura. Todo lo que la muerte invernal mató, el sol da vida, restaura. 61. Y así es también ahora con la gente. Todo lo que lo más frío del frío invernal de la región formal mató allá en la lejanía, el acercamiento del Hijo de Dios en los últimos días viniendo a su iglesia, lo restaura otra vez la vida. Yo restauraré, dice el Señor, ven. Dios restaura sus flores, sus hojas, su naturaleza, su simiente de la tierra, y por lo tanto nosotros sabemos entonces que Dios restaurará también su habitación. Él restaurará su Edén, Él restaurará todo lo que la muerte mató. Correcto. Ahora, la única manera que ella puede permanecer muerta es dejarla yacer en el lugar incorrecto. Pero si ella cae en el lugar correcto, tiene que regresar a vida otra vez. Así que Dios, permítenos caer en el canal correcto, correcto, para restauración. 62. Todo lo que el invierno mató, entonces el sol restaura. El regreso del sol. ¿Qué es lo que hace? Fuerza, escuchen, fuerza a la muerte. Cuando el sol de primavera regresa en línea con la tierra otra vez, lo que hace es forzar a la muerte a que suelte a sus muertos. Amén. Para una resurrección. ¿Para qué? Para una restauración. Restaurar otra vez. ¿Qué lo hace? El sol viniendo. Esa es la ley de Dios. Dios estableció a la tierra en ley, la ley de gravitación. Todo en la naturaleza obra conforme a la ley de Dios. Y la flor cumplió su tiempo, la simiente cumplió su tiempo, murió dentro de la tierra y luego hay una restauración. Y ahora yace allí muerta. No hay una cosa. Pudiéramos tomar una de estas luces aquí así, de esta manera, y prenderla y dirigirla hacia ella, y nunca le haría nada de bien. No hay manera que nosotros lo hagamos. Pero Dios tiene una ley, que cuando el sol cae sobre la simiente, fuerza a esa vida a salir de la simiente. La muerte no puede detenerla ya más. 63. Dios ha establecido todas sus leyes para servirle, ambas natural y espiritual, obrando de acuerdo a su palabra, a pesar de las condiciones. Me gusta mucho eso. Yo tengo aquí una escritura sobre eso. Sí, Señor. Dios pone todas sus leyes en acción. Piénselo. Deje que se penetre en estos momentos, porque vamos a entrar a un servicio de sanidad en unos cuantos minutos. Ven, Dios puso todas sus leyes en acción para que deban de obrar conforme a su palabra. Palabra, lo están captando bien. Su palabra. Sus leyes tienen que obrar conforme a su palabra. Él dio mandamiento al sol. Él dio mandamiento a la luna. Él dio mandamiento a la tierra. Él dio mandamiento a la naturaleza y todos ellos se alinean y todas las leyes obran en armonía con la palabra hablada de Dios. Y la ley de vida que está en nosotros también nos traerá a una resurrección. Tiene que, es imposible que no sea así. Párrafo 64. Esa es la razón por lo que la ley de vida que estaba en Cristo, cuando la palabra fue hablada y dijo: No permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente.
No habían los diablos suficientes, no habían lo suficiente de lo que fuera para detener a Cristo en esa tumba hasta que en su cuerpo empezara a pudrirse. Porque la ley de Dios traería la palabra a suceder. Y la ley de Dios, por el Espíritu Santo, trae cualquier promesa a suceder. Lo captan a pesar de las condiciones. 65. Job dijo: aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, aún en mi carne veré a Dios. A pesar de lo pequeño que somos, cuán bajos somos, cuán impuros somos, cuán impíos somos, cuán enfermos estemos, cuán afligidos estemos, la ley del Espíritu de Dios por su palabra lo hace obedecer, fuerza el asunto y dice, regrésalo, amén. Gloria a Dios. Oh, sí, tan solo pudiéramos pensar en eso por un momento. Lo fuerza, a pesar de las condiciones. No importa cuál sea la condición, la ley de la palabra de Dios fuerza la condición para cumplir con su palabra. Ve, tiene que. Ahora, si una flor yace allí y está muerta, las simientes están podridas, muertas, la pulpa se ha secado. Eso no tiene nada que ver con ello. Se levanta otra vez porque Dios establece una ley para que ella se levante otra vez. 66 del párrafo. Cuando Job yacía en la tierra, tal vez cuando él vio a Jesús venir, fue 4000 años antes que Jesús llegara aquí. Ustedes pueden imaginarse cómo se miraría un cuerpo humano en 4000 años. Probablemente no quedarán suficientes cenizas para llenar la punta de una cuchara. Pero Job dijo: aún en mi carne veré a Dios, a quien yo mismo miraré. Y la Biblia nos dice en Mateo 27 que después de su muerte y sepultura y resurrección, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra se levantaron del polvo, porque fue ese profeta hablando conforme a la palabra de Dios, y la palabra había sido hablada, y la ley de Dios por el Espíritu los levantó. La Biblia dijo que ellos habían entrado a la ciudad y los aparecieron a muchos. No únicamente Jesús se levantó, sino que los santos se levantaron con él. Párrafo 67, porque en los Salmos dice así: alzaos vosotras, puertas eternas, y sed alzadas vosotras, y entrará el Señor de gloria. Pues cuando él conquistó la muerte, el infierno, la tumba, la enfermedad, se levantó al tercer día, él ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad habían mirado hacia adelante por la promesa que nosotros tenemos hoy. Oh, hermano, ni siquiera tenían el Espíritu Santo, sino que creyeron y dieron un buen testimonio. Y por ello, ellos cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon el filo de la espada. Mujeres recibieron a sus muertos levantados otra vez a vida, sin la promesa. Oh, pero ellos miraron hacia adelante bajo un sacrificio de ovejas que no podía divorciar el pecado, que solamente podía cubrir el pecado. Pero ellos creyeron que venía uno, y por su fe, más allá de la sombra, amén, ellos lo reclamaron, y con firmeza ellos vagaron en desiertos, y con pieles de ovejas y cabras fueron afligidos y destituidos y atormentados. Oh, esa gente mirando hacia adelante a esa resurrección y a través de todo eso murieron en fe con un testimonio. Y en esa mañana pascual, esa ley de Dios, la cual había hablado la palabra a través de Job y esos otros profetas, ellos se levantaron de los muertos. Oh, hermano. 68. Allí lo tienen ustedes a pesar de las condiciones. Algunas personas se sienten en tal culpables que no quieren enfrentar ningún juicio. Oh, muchas personas. No es difícil morir. Cualquiera pierde su mente y algo o lo otro, y hace algo sin pensar. Algunos de ellos piden que sus cuerpos sean quemados, llevados al mar y arrojar las cenizas a las cuatro esquinas de los cuatro vientos del mar. Eso no detiene el juicio. Usted saldrá de todas maneras. Sí, señor. Para vos, 69 por último. Ven, no importa a pesar de las condiciones. Usted va a encontrarse con Dios en alguna parte. Usted tiene que venir a Él. Usted tiene que encontrarlo. Ven, porque Él ha hablado una palabra y puesto una ley en esa palabra. Y la ley es su propia ley, su propia vida detrás de ella. Esa es la razón que Él juró por sí mismo. No hay otra más grande. Ven, Él tenía que hacer un juramento porque ningún pacto podía ser confirmado sin un juramento. Y la única manera que él podía, antes que lo hiciera, él mismo lo hizo. Y él mismo llegó a hacer el juramento. Oh, hermano, cuando Dios se hizo hombre y fue el juramento, se hizo a sí mismo, el juramento, y por su propia muerte, sepultura y resurrección, él probó que sus leyes eran correctas.
Dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré otra vez en 3 días. Yo, pronombre personal, yo lo levantaré otra vez en 3 días. Yo le levantaré, destruyan y verán qué sucede. Porque él sabía la ley de Dios, él sabía lo que era, él sabía que tenía que obrar conforme a la palabra. Él sabía que la palabra de Dios había sido hablada a través de un profeta y dijo, no dejaré a mi santo que vea corrupción. Eso lo confirmó, eso lo confirmó. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Mensaje, la restauración del árbol novia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 70 al 79. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la restauración del árbol novia, párrafo 70. Entonces la ley de Dios tiene que obrar por esa palabra. Estamos llegando a algo grande en un momento, ¿ven? ¿Ven? Estamos. La ley de la palabra de Dios. La ley de Dios está en su palabra. Ahora, si el juzgado hace una declaración, cierta cosa, hay una pena por hacer tal y tal. Muy bien. Ahora, esa es la palabra del juzgado y la ley del juzgado refuerza la palabra del juzgado. Y Dios habla algo y eso es una ley. Y el Espíritu Santo está aquí para reforzar esa ley. Amén. Al creyente. Ustedes tienen que ser ordenados para hacer eso. Y se requiere un creyente. Ustedes tienen que tener la insignia de creyente. Alguien dice, ¿tienes poder? No, pero tenemos autoridad. Eso es, no poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos el poder suficiente para hacer nada. 71. Como dije hace un tiempo atrás, de un pequeño policía aquí en Louisville, parado allá. Él era más pequeño que yo, un hombrecito pequeño. Su gorra le quedaba cubriéndole sus orejas y el auto, o su uniforme casi el doble de su tamaño. Él salió allí a la calle, la pistolita como de petardos en su lado, un pequeño garrote en su mano y un pequeño silbato. Salió allí con un par de guantes blancos puestos y esos automóviles, algunos de ellos de 350 caballos de fuerza, como torbellinos por esos semáforos, como relámpagos, solo zumbidos. Bien, ese pobre hombrecito no pudiera parar él no pudiera haber parado un potrillo desbocado con su fuerza. Seguramente que no, pero él salió a la calle con esa gran insignia brillando, sopló ese silbato. Y sostuvo esa mano en alto. Hermano, motores de 300 caballos de fuerza rechinaron los frenos y todo lo demás. No fue el poder del hombre, fue la autoridad que tenía. Eso es. Esa es la iglesia. Pudiera ser un montón de aleluyas, así llamados, o lo que ustedes quieran llamarla, pero eso es la autoridad. Es la autoridad respaldándola. Eso es lo que lo hace. A pesar de las condiciones, la ley de Dios obra por su palabra. Ahora, no obrará por su credo, obrará por la palabra. Sí, solamente obra por la palabra. Eso es todo. Ahora, a pesar de la condición, Abraham, como leímos hace un momento en nuestro texto, la esposa de Abraham tenía que ser restaurada de vuelta. ¿Por qué? Dios le dio una promesa a Abraham. Y aquí un rey la había tomado para casarse con ella. Bien, ¿qué hubiera hecho él? ¿Matar a Abraham en un minuto? Por eso es que Abraham dijo, te ruego que digas que después de ver que Abimelec lo había capturado, este rey filisteo, él dijo, ahora tú, te ruego que digas que soy tu hermano, porque si tú eres una mujer hermosa
y dijo, ahora, si él ve que tú eres hermosa, me matará, porque él te tomará y se casará contigo. 73. Y así que Abimelec la tomó y sus hombres se la trajeron. Ella era una mujer hermosa. Y entre paréntesis, ella solamente tenía 100 años de edad. Y ella, Dios solamente mostró lo que él va a hacer con todos nosotros a través de ellos. Ustedes saben, yo he pasado por todo eso en mi tema y en las cintas y demás, probando eso por la palabra de Dios. Eso es exactamente. Él dio a saber a través de Abraham y Sara lo que él va a hacer a toda la raza humana. Eso es correcto. 74. Ahora, allí estaba ella. Y Abimelec la había tomado para ser su esposa. Abimelec. Y así que él estaba todo listo para tomarla como su esposa. ¿Y qué? Dios le había dicho a Abraham, tú tendrás este bebé a través de Sara. Y aquí estaba un hombre joven tomándola. Allí estaba también Abraham, como de 100 años de edad también allá. Pero por esa, ustedes fíjense lo que Dios dijo allí. Sí, yo conozco la integridad de tu corazón. Esa es la razón que yo te guardé para que no pecaras contra mí. Pero tú devuelve esa mujer, porque su esposo es un profeta. Deja que él ore por ti. Si él no lo hace, te voy a desarraigar de la faz de la tierra. Allí lo tienen ustedes. ¿Qué? La palabra de Dios tiene que permanecer. Ningún hombre podía tocar a Sara. Dios había hecho una promesa. 75. Sara, un tipo de la iglesia, la verdadera iglesia. La iglesia libre, la mujer libre con un hijo libre, tipo de la iglesia nacida otra vez con la promesa. Que digan lo que ellos quieran decir, llamarlo, aleluya, fanatismo. Ellos han tratado de pararla desde Pentecostés y nunca lo lograrán. No, señor, quite simplemente, no la toque. Eso es todo. Dios va a tomar eso y hacer algo con ello. Tan cierto como estoy parado aquí. Ya estamos en la edad de eso. Ahora, en unos cuantos minutos, con la ayuda de Dios, yo les probaré a ustedes en dónde estamos, ¿correcto? Ustedes nunca, ellos la van a destruir. No pueden ser destruida. No puede ser destruida, ¿correcto? No la toques. ¿Por qué? Allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir. Si Sara se hubiera casado con este otro hombre, la simiente natural nunca hubiera nacido. Amén. Así que si Dios protegió tanto el curso de la simiente natural, ¿cuánto mucho más la espiritual? La simiente real, Él ha protegido. Satanás, regrésalos, suéltalos. Tú no los vas a sofocar allí en esas organizaciones y cosas. Ellos son gente libre. Tú déjalos en paz. Sí, suéltalos. La simiente real. 77. Ahora, Dios hablando de restaurar. Ahora, aquí en Joel, él está hablando acerca de... Yo prediqué sobre esto antes en una ocasión y lo tomé en otro ángulo. Hace como nunca entré tan detalladamente en ello como es mi intención de hacerlo hoy. Y no tendría tiempo para hacerlo como debería de ser hecho. Pero Dios está hablando aquí en Joel. Dios está hablando de su árbol frutal que él había plantado. Dios plantó un árbol frutal. Amén. Él lo plantó en el día de Pentecostés y él plantó ese árbol allí con un propósito. Amén. Él quería que él diera el fruto de su palabra. Amén. La palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardaría su palabra por cada edad. Eva había fallado en guardarla. Los judíos habían fallado en guardarla. La ley había fallado. Todo había fallado.
Así que Dios plantó un árbol para él. Un árbol, amén. 78. Ahora recuerde, había dos árboles en el jardín del Edén. Nosotros sabemos eso. Ustedes pueden llamarlos lo que ustedes quieran. Yo tengo mi idea. Pero de todas maneras, uno de ellos era un árbol profano. Se deshonró. Y el otro no estaba deshonrado. Ese árbol de vida vino del cielo de Dios. Él dijo, vuestros padres comieron maná y están muertos. Pero este árbol, ustedes comen y viven para siempre. Amén. Y el ángel protegió ese árbol de vida desde el jardín del Edén. Lo guardó en el Edén. Ese árbol de vida está en el Edén. Hoy, espiritualmente hablando hoy, fíjense. Ahora, cuando este árbol que Dios plantó iba a dar 9 diferentes clases de frutos, 9 diferentes clases, lo cual significan 9 diferentes dones espirituales, 9 frutos del espíritu que correspondan con los 9 dones espirituales. Ese era el árbol de Dios. Él lo plantó en la tierra en el día de Pentecostés. 79. Ahora, detengámonos. Siempre estamos tan limitados en el tiempo. Voy a pasar por alto algunas escrituras aquí e ir aquí al Salmo primero. David miró este árbol hace mucho tiempo y al escribir sus cantos de algo gozoso, eso fue la primera cosa de la cual él escribió. Él vio este árbol y estaba plantado al lado de ríos de agua. Este árbol, él será como árbol, el árbol de Dios, plantado, ¿dónde? Al lado de ríos, ríos, plural, los ríos de agua, singular, no un metodista, bautista, presbiteriano, luterano y demás, no, no, solamente ríos de una sola agua. 9 dones espirituales del mismo espíritu, 9 frutos del espíritu proviniendo del mismo canal. Él será como un árbol que es plantado al lado de ríos de agua. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, con la lectura. Continuamos. La restauración del árbol novia, predicado este glorioso servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, en los párrafos 80 al 89. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Párrafo 80. David lo vio y él lo habló. Él dijo, bienaventurado ese es ese varón. Y fíjense en él, dijo que él no podía morir. Sus hojas no se marchitarían. No, no, no importa qué hagan ellos. Ellos nunca matarán ese árbol. ¿Por qué? Es en donde está plantado. Eso es lo que lo hace. Es en donde él está plantado. Él está plantado al lado de ríos de agua. Ahora, fíjese, David dijo, sus raíces no morirán. Ustedes saben, ustedes toman un árbol, un gran árbol viejo. Yo cuando era un joven, solía salir e íbamos y nosotros jóvenes salíamos y teníamos un gran árbol viejo bajo el cual solíamos sentarnos. Un gran árbol viejo de haya. Y los vientos soplaban y yo me preguntaba, parecía como que esa cosa tenía tanto en la copa que parecía que soplaría y tumbaría la cosa. Pero saben ustedes, cada vez que el viento soplaba en un árbol, mece al árbol y lo afloja las raíces para que así pueda excavar más profundo y se agarre mejor. Así es de la manera que burla, mofa. Hacer burla de un cristiano es lo que hace la persecución, sacude al cristiano para hacerlo orar más, excavar, agarrarse mejor,
para que así pueda soportar las tormentas. Párrafo 82. Ahora, ¿qué si un hombre es plantado en una cosa tal como el lado, al lado del río, en donde los manantiales mueven diferentes manantiales encauzándose en él? Oh, Señor, ¿qué fundamento tiene él? ¿Qué fundamento tiene él? Y un hombre que es plantado al lado del río, los ríos de agua, un agua, un espíritu. Hay dones de sanidad, mismo espíritu. Dones de profecía, mismo espíritu. Todo es el mismo espíritu, pero muchos dones. Un dador. Ahora, David lo vio y él estaba plantado junto a este árbol. Ahora, él no podía morir. Ahora, fíjese, ¿por qué? Él tenía vida en las raíces. ¿En dónde estás? ¿Dónde están las raíces o la vida del árbol? Se queda en las raíces, seguramente. Sale y da su fruto. Muy bien, note. Sus raíces tenían vida en ellas para traer su fruto en sazones. Párrafo 83. Ahora, recuerden, ese árbol no perderá su fruto. Ahora, ustedes tomen un árbol y apártelo del agua. Lo primero que se da cuenta es que usted tiene unas manzanitas, todas ellas están deformadas y comida de gusano, pero perderá su cosecha. Y eso es el problema con las iglesias hoy. Ustedes se han apartado de ese río, se ha apartado de sus dones del Espíritu. Ellos solamente tienen una iglesia natural y ellos se apartan de los dones espirituales y de las cosas espirituales y ellos pierden su fruto. ¿Qué hacen ellos? Ellos son creyentes, viven en el mundo, actúan como el mundo, roban, engañan, mienten, fuman, beben, apuestan, tienen fiestas en las iglesias para pagar al predicador y todo lo demás, cenas de sopas, bailes, ven, ellos pierden su fruto, es como el mundo y el incrédulo miren y dicen, no hay diferencia entre esa persona y yo. Párrafo 84. Eso es lo que causó que el comunismo se levantara en Rusia. Esa es la razón que ellos quemaron a la iglesia católica allá en México. Cuando yo estaba allá y vi esos pozos de cal en donde esos lugares donde ellos quemaron a esos pequeños bebés, en donde esas monjas tuvieron esos bebés, aún cuerpos humanos adultos yacían allí, en los pozos de cal. ¿Qué hicieron? Ellos perdieron su cosecha, ¿ven? Y Dios los acogió del árbol. Eso fue todo, ¿ven? Párrafo 85. Pero un hombre que es plantado, no pegado allí, sino plantado junto a río de agua, él traerá su fruto, noten, en su fruto en la sazón de él. ¿Lo estás leyendo? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no hace. Se ha sentado en silla de escarnecedores, ni estuvo en el camino de pecadores. Él será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Él traerá su fruto en la sazón de él, y todo lo que hace prosperará. Pero fíjense, no así los malos, y él no se parará con él en el juicio. Ven, párrafo 86. Ahora, él traerá su fruto en la sazón de él. Fíjense en cada. El pronombre personal allí es el fruto de él, el fruto de Dios, en la sazón que el profeta lo está trayendo. Será en la sazón del profeta, el fruto de Dios en el tiempo de Dios, en la sazón del profeta. Él traerá su fruto en su sazón. Vean, si allí no hay dos, él trae su el fruto de Dios, ven, en la sazón en la que el mensajero está ordenado a venir. Él le hará eso. Ahora recuerden que el mensajero que trae el fruto de Dios lo traerá en la sazón de Dios, en la sazón del mensajero que lo trae. Ven, él traerá su fruto en su sazón y no puede marchitarse. ¿Por qué? Él tiene fruto predestinado allí, no puede ser destruido. Porque es predestinado. Párrafo 87. Ahora, Efesios 5:1. Efesios
5, quise decir, digo, sentado juntamente en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Él dijo, Dios, porque su previo conocimiento nos predestinó para la adopción de los hijos de Dios por Jesucristo. Dios, por su previo conocimiento, predestinó todo lo que sucedería por todo el camino. Por su previo conocimiento, Él lo vio. Por lo tanto, desde el principio podía decir el fin. Por lo tanto, era fruto predestinado en la raíz de este árbol. Y este árbol no podía marchitarse porque en él había fruto predestinado. Párrafo 88. Ahora, ese es el árbol del cual Joel habló aquí. Ven, no puede morir. Los gusanos se lo comieron, pero no podía morir. En sus raíces tenía la verdad predestinada. Tenía la palabra de Dios. Este árbol la tenía. Y ese árbol es ese árbol que siempre ha sido, fue puesto en el jardín del Edén. Todos los árboles por la mujer murieron. Todos nosotros morimos por la mujer. Por nacimiento todos nosotros morimos. Por la mujer viene la muerte. Pues este nacimiento viene por la mujer. Muy bien. Entonces esto tiene que morir debido al pecado. Pero el nacimiento, el nuevo nacimiento que viene por Cristo, no puede morir. Ese es un árbol. Y el otro árbol, ¿ve? Y este árbol, aunque ha sido perseguido, burlado desde el mero principio del jardín del Edén, no puede morir. Está predestinado. Ha sido garroteado y golpeado. Y oh, todo lo le han hecho a él. ¿Y qué sucedió? No puede morir. Él no morirá. Él no puede, porque tiene en él la palabra predestinada de Dios. Tiene que salir. Pues su fruto está en su propia sazón. Sazón predestinada que no importa. Párrafo 89. Joel vio a casa uno de ellos comérselos hasta el... Perdón, párrafo 89. Joel vio a cada uno de ellos comérselo hasta el tronco. Pero él dijo, yo lo restauraré, dice el Señor. Pues la predestinación de Dios yace en la raíz del árbol. Raíces del árbol. Tiene que salir porque tiene la palabra predestinada de Dios. ¡Oh, qué árbol! ¡Oh, ese árbol comenzó a crecer allá en el Edén! ¿Qué sucedió? Había un montón que salió de los hijos de Caín. Algunos gusanos y vinieron y se lo comieron hasta el tronco. Y Dios tomó la cosecha de ellos y la puso en un arca y la preservó. ¿Correcto? Párrafo 90. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros, mis amados hermanos y hermanas, un privilegio de continuar con la lectura y el compañerismo. Nuestra lectura, la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalía, en los párrafos 90 al 99. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la restauración del árbol novia. Párrafo 90. ¿Sí me escucha? Desde el primer...
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, la señal de hermana Rosalia creo que se cortó, entonces vamos a continuar. La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de abril del año 1962. Párrafo 90 dice: desde el principio ha sido de la misma manera, a través de las líneas de juicio, Israel, en adelante, y luego en Pentecostés, en donde la iglesia para el árbol novia, él puso en orden en Pentecostés el árbol que fue predestinado para traer el fruto de él en las sazones. Ahora, iban bien, los frutos siendo producidos muy bien. Floreció en el día de Pentecostés. Veamos qué sucedió en el día de Pentecostés. Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también haréis. Ellos sanaron a los enfermos. Ahora, en el día, veamos cómo empezó. 91. En el día de Pentecostés, unos cuantos días después de la resurrección, 50 días después de la Pascua, allí vino un viento recio del cielo. Ahora, hoy nosotros lo hacemos diferente. El ministro se para y toma, dice: te voy a poner tu nombre en el libro. Ven. O algún bachiller en su cuello, con su cuello volteado, dice: sube aquí y toma la hostia, que entonces tú llegas a ser un miembro de la iglesia. ¿No es eso extraño? El ministro dice: ven, únete a nuestro grupo. Ambos están mal. En el día de Pentecostés descendió del cielo, no del púlpito, no en la calle, del cielo. ¿Un qué? ¿Un sacerdote? No. ¿Un ministro? No. ¿Qué fue? Un estruendo como un viento recio. Y llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos, tartamudeando. No podían hablar, estaban tan llenos de gloria. El Espíritu Santo los llenó. Salieron a las calles con algarabía, solo y actuaron como aún la congregación dignifica que se paró allá afuera y dijo: estos hombres están llenos de vino nuevo. Todos ellos están borrachos. Miren a esos hombres y mujeres, cómo se están comportando y cómo se tambalean. 92. Ahora, ese es, así dice el Espíritu. Eso es la Escritura. Así es como la iglesia fue organizada. No organizada, sino ordenada. Mucha diferencia entre las dos palabras. Fíjense. Allí estaban ellos. Ahora, ¿y saben que usted es gente católica? La bendita Virgen María estaba con ellos. Sí, ahora, si Dios no le permitiría a María ir al cielo sin recibir el Espíritu Santo, ¿cómo va usted a llegar allá sin recibirlo? Ahora, piense en ello. Ven. Ahora, correcto. María estaba entre ellos y ella tenía que esperar allá arriba hasta que ella perdiera toda su dignidad y orgullo y ser llena del Espíritu. 93. Y aquí vienen actuando como gente borracha. La Biblia dice que así ellos se portaron. Ellos dijeron: estos hombres están llenos de vino nuevo. Pero Pedro, el vocero, el ministro en el grupo, se paró y dijo: estos no están llenos de vino nuevo como ustedes piensan, viendo que es la hora tercia del día. Pero esto es lo que fue hablado por el profeta Joel, del cual yo estoy leyendo hoy. Y vendrá a suceder en los días postreros, di dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y yo mostraré prodigios arriba en los cielos y en la tierra, señales. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, Pedro predicó en Pentecostés, del mismo profeta del cual yo estoy predicando hoy, plantando este árbol. Y allí es en donde él lo plantó. Oh, le fue bien. Ellos salieron y tenían dones espirituales. Ellos sanaron al enfermo. Ellos predicaron. Ellos fueron echados a la cárcel. Ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de la palabra. 94. Si ustedes fueran a otra nación como un comprometedor, usted no podía ser un buen americano. Y si usted va allá, si usted fuera ahora a Japón, y usted se pasara la frontera inadvertido y les dijera: escuchen, amigos, yo los respaldo. Ustedes saben, yo los respaldo, pero soy del otro lado, traidor. Ustedes deberían ser fusilados. Correcto, usted es un traidor, seguro.
Y así es de la misma manera con un hombre que conoce la palabra de Dios y se compromete porque alguna organización le dice que tiene que hacerlo de esta manera. Ese es un traidor. Correcto. Pero estos hombres no eran traidores. A ellos no les importó cuánto, bueno, cómo se comportaron, cuáles eran las éticas de sus iglesias, gritando con toda su voz y llorando y gritando y con algarabía de lenguas que parecía como los judíos, ellos estaban hablando el uno al otro y no la entendían. Esos hombres allá afuera en la audiencia de otras naciones y otras lenguas empezaron a oír lo que ellos estaban diciendo. Ellos no sabían lo que ellos estaban diciendo, ellos estaban haciendo algarabía. Porque, pero otra gente allá afuera lo entendió. Y ellos dijeron, estas personas ciertamente están borrachas. Pero Pedro dijo, ellos no están borrachos, sino que están llenos con el Espíritu. Así que cada uno de ellos fue el martirio, con excepción de Juan. Y él fue quemado en una gran tina de grasa por 24 horas. Y ellos no pudieron sacarle el Espíritu al quemarlo. Y después él murió de muerte natural, el único Juan el Rebanado. Párrafo 95. Ahora, eso es correcto. Fíjense ahora lo que sucedió en esto. Dios plantó un árbol para traer 9 dones espirituales, dones de su espíritu. El mismo espíritu que estaba en Cristo descendió sobre la iglesia. Tenía vida eterna. Ahora, los dones del espíritu estaban en la iglesia y estaba creciendo, trayendo fruto en todas partes. Ellos no pensaron de sí mismos, no organizaron nada. Ellos siguieron adelante como hermanos. No tenían, estoy contento que esa cosita estaba allí. Ningún credo sino Cristo, ninguna ley sino amor, ningún libro sino la Biblia. Eso es lo que yo creo. Ven, y esa fue de la manera que ellos lo hicieron. El mundo es nuestra parroquia. Ven, en todas partes. 96. Así que fíjense en esta gente cuando ellos estaban haciendo eso. ¡Qué gloriosa era esa iglesia! Y Dios estaba con ellos. La Biblia dijo, y Jesús se reunió con ellos antes de su ascensión. Y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Ahora, estas señales. Ahora, hoy, ¿por qué clase de señal llamamos a uno creyente? Él se saluda de manos con el pastor. Él pertenece a una iglesia. Él tiene su nombre en un libro porque su madre tenía escrito el nombre o el padre tenía el nombre escrito en un libro. Párrafo 97. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, estas señales, esa es la iglesia natural. Nosotros estamos hablando acerca de la iglesia espiritual. Nosotros estamos hablando acerca del árbol espiritual, no del árbol natural. Nos referimos a esos dos árboles dentro de un rato. Ven, un árbol espiritual. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que pertenecen en este árbol. Estas señales seguirán a los que están recibiendo su vida de este árbol. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y bebieran cosas mortíferas, no los dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la clase de señales que él dijo que seguirían al creyente. ¿Dónde están hoy? Él dio al mundo un ejemplo de lo que sería la señal del creyente. Y él dijo que sería mucho más mejor que una piedra de molino que se te colgara en tu cuello y te ahogaras en lo profundo del mar que ofender a uno de ellos, porque sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¡Los ángeles! Párrafo 98. Fíjense ahora, allí estaban ellos y ese árbol fue plantado. Estaba haciendo una gran obra. Sabemos que ellos fueron casi por todas partes. El Señor, en el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron añadidas, bautizadas y entraron en la iglesia. Y cuán grande compañerismo ellos tuvieron. Y cada uno, ninguno tenía necesidad de nada. Cada uno era bondadoso, de buen corazón y uno con el otro. Todos ellos eran una gran familia. Maravilloso. Y allí viene un pequeño gusano glotón de aspecto feo que vive en 4 diferentes etapas, como Joel lo vio, un insecto destructor en 4 etapas. Sale a destruir a ese árbol hermoso de Dios. Piénselo. Ahora, voy a leer algo de Joel, lo que él dijo, Joel, el primer capítulo. Párrafo 99, por último. La primera cosa, ahora, hay 4 gusanos diferentes allí, ahora, pero en realidad es un gusano. Es un gusano en 4 etapas diferentes. Ahora, observen a este gusanito que tiene tras este gran árbol hermoso de Dios. Lo llamaremos árbol, el cual era la iglesia. El primero fue una oruga. Esa es la cosita, solamente un pequeñito gusanito. ¿Qué hizo él, esa oruga?
Él vino a destruir el árbol, el fruto del árbol. Esa es la primera cosa. Ahora, volvamos atrás en la historia, veamos cuál fue la primera cosa. Fue un grupo dignificado que se entremetió con la gente común. Y ellos dijeron, bien, este es bueno que ustedes sanen al enfermo y ustedes pueden hacer estas cosas, eso es maravilloso. Pero ¿saben ustedes lo que deberíamos de hacer? Deberíamos de llevarlo un poco en donde la clase más alta de gente la entendiera, la clase mejor, el alcalde, los jueces y demás, y los dignatarios de la ciudad. Y mientras todos ustedes estén comportándose de la manera que están, ellos nunca se acercarán a ustedes. Ven, ellos le tienen miedo a ustedes. Alguien dijo eso, todavía tienen miedo. Yo pienso que es cierto. Así es correcto. Ellos tienen miedo al Espíritu Santo. Perdónenme. Amén, mis hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos. La restauración del árbol novia, predicado este glorioso servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 100 al 109. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, la restauración del árbol novia, del año 620422. Párrafo 100. Yo solía cantar una alabancita. Es la antigua. ¿Todos ustedes han escuchado la religión antigua? ¿Alguien alguna vez ha escuchado esa alabanza? Esta es la religión antigua. Yo solía cantar una alabancita hace algunos años. Yo cantaba, es el antiguo Espíritu Santo y el diablo no se le acerca. Esa es la razón que la gente le teme. Pero es muy buena para mí. Es tan buena que no quiero otra. Me hace amar a mi hermano y saca cosas escondidas. Así que es muy buena para mí. Correcto. Lo hará para de mentir. Lo salvará para cuando esté muriéndose. Hará que el diablo empiece a correr. Y es muy buena para mí. Correcto. Esa es la razón que la gente no lo quiere. 101. Ahora es Dios. Ellos no quisieron a Jesús. Ellos dijeron, este hombre, la iglesia, la gran iglesia significada, dijo, ¿tú vienes a decirnos quiénes somos nosotros? Te hacemos saber que nosotros somos doctor PhD, LL, QUS y señor. Todo esto, yo soy el sumo sacerdote. Yo soy esto o otro y tú me quieres decir a mí, tú naciste en pecado. Tú no eres nada más que un hijo ilegítimo. Tu madre tuvo antes que tú y tu padre se hubieran casado. Él dijo, ¿quién puede acusarme de pecado? ¿Quién puede acusarme? Muy bien, pecado es no creer la palabra de Dios. En otras palabras, él dijo, muéstrenme en donde yo no estoy cumpliendo la palabra completamente, hasta donde debo de ser. Muéstrenme en la escritura donde mi día... Si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean, dijo. Ahora, ustedes reclaman ser eso. Veamos ahora que ustedes lo hagan. Oh, Señor, desde ese momento ellos no le preguntaron nada, ¿ven? No le molestaron. Como el diablo lo atacó, yo dije que él pensó que él podría atacar de todas maneras. Pero él se dio cuenta que había 1 millón de voltios en ese alambre. Él se retiró de ese decir rápidamente, ¿ven ustedes? ¿Por qué no podía soportar eso? Y eso era una cosa absolutamente segura. 102. Así que esta orihuita vino a quitar los frutos. Yo tengo 2 páginas de frutos. Yo solo quiero leer algunos de ellos. La primera cosa, el primer fruto que él quitó fue el amor fraternal. Correcto. Esa es una de las cosas que mata a la iglesia allí mismo. Cuando el amor fraternal. Sí, señor. Entonces, el siguiente fruto que quitó del árbol, ¿ustedes recuerdan qué amor es el primer fruto del amor? Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. Correcto, en el Espíritu Santo. Ahora, 9 dones espirituales con 9 frutos del árbol y demás. Muy bien. 103. Ahora, lo primero, él empezó a comerse el fruto del árbol. Ahora bien, imaginémonos un gran árbol.
el árbol de Dios. Está produciendo 9 dones espirituales. Ellos están sacando, perdón, ellos están sanando a los enfermos. Ellos están hablando en lenguas. Ellos están echando fuera demonios. Ellos están haciendo grandes obras y predicando la palabra pura de Dios, sin denominación que los ate. Ellos son libres, haciendo una gran obra. Así que luego entró este diablo pequeño con sus dos cuernos asentados enfrente como una langosta. Ustedes saben, y sus dientitos voraces. Eso es su primer, la oruga, que entra a comerse el amor fraternal. Él dijo, ¿saben? Fulano de tal hizo esto y lo otro allá en la iglesia de fulano de tal. Yo no creería a ese montón de gente, ¿ven? Allí está la primera cosa. 104. Lo siguiente, él quiso comerse el fruto de fe. Fe es la palabra. Ahora, mire, ¿cómo sabes tú qué es la palabra? Ha sido traducida tantas veces. Ese diablo todavía está comiendo, ¿ven? Correcto. Esa palabra ha sido traducida tantas veces. Él es esto, eso es lo otro. Oh, él es todo esto, ¿ven? Ahora, hay otro fruto del que él come. El gozo de la salvación. Shh. Ustedes hacen mucho ruido. Oh, Señor, Señor. 105. Oh, ¿cómo puedes predicar, hermano Branham? Una mujer me preguntó en una ocasión. No, fue un hombre. Yo creo que él está, yo espero que él esté aquí. Él pertenece a otra iglesia, pero él me dijo, él dijo, yo estuve allí para oírte el otro día y yo ni siquiera podía oírte por la lloradera de esa gente. Yo dije, dijo, ¿cómo puedes predicar allí? Yo dije, si ellos no lo disfrutarán, yo no estaría predicando, correcto. 106. Yo tenía un amigo mío, Jim Pole, y yo teníamos un perro viejo, le llamamos Freaks. Y así que este perro viejo, él corría tras de todo lo que él acorralaba, excepto a un zorrillo. Él le temía al zorrillo por causa de su olor. Así que yo le encontraba un zorrillo debajo de un montón de breñas. La única cosa que yo tenía que hacer era solamente palmearlo un poquito y decir, ve tras él, ve tras él. Él iba a coger el zorrillo, ¿ven? Porque yo lo estaba palmeando, diciéndole, ve tras él. Bien, eso es lo que es cuando nosotros, el peor apestoso que yo conozco es el diablo. Así que cuando estoy trayendo esta palabra y alguien dice, amén, eso es, ve tras él, lo agarramos, lo acorralamos. 107. Así que nos damos cuenta que quitó el gozo. Ustedes saben, David en una ocasión perdió el gozo de su salvación. Él no perdió su salvación, sino que perdió el gozo de ella. Él clamó, Señor, restaura el gozo de mi salvación. ¿Ven? El gozo. Así que esta mañana, oruga, empezó a comerse ese fruto de gozo. Miren, ustedes hacen mucho ruido, les digo. Toda esa lloradera, eso de decir amén y esa gritería, eso es tontería. No hay nada en eso, ¿ven? Cuando uno menos piensa, uno está sentado en una gran mortuoria. Ustedes saben, sentados allí, todos muertos, algo de estos líquidos de embalsamiento de la así llamada doctrina de credos inyectados en sus venas, en donde el Espíritu de Dios debería estar fluyendo, debería estar fluyendo. En donde el credo de la iglesia inyectó allí. Con razón ellos están helados, fríos y muertos. Con el termómetro espiritual de 90 bajo cero. Sí, alguien dice amén. Todos estiran sus cuellos, voltean como ganso o alzo. Y algo, ¿quieren saber quién dijo eso? Es una vergüenza cuando el Espíritu de Dios debería de ser gozo, paz, amor. Pero este gusanito empezó a comérselo. Y él se come todo el gozo. 108. Y entonces el siguiente fruto del árbol es paz, tranquilidad. Sabiendo que usted está salvo, ellos le dicen, bueno, si tú recitas nuestro credo, tú eres salvo. Si te unes a mi iglesia, tú eres salvo. Bien, este otro dice, tú no eres salvo si tú vas allí. Tú tienes que unirte a nuestra iglesia para ser salvo. Tú tienes que decir un Ave María.
tú tienes que tener tu nombre en este libro. Tú tienes que tener, oh Señor, eso quitaría todo el gozo. Pero ese no es el árbol del Dios. Usted sabe en dónde están. Eso es hibridez. Yo siempre, ustedes saben mi historia acerca de la mula. Ella es híbrida, no sabe quién es su papá y mamá. Ninguno de ellos fue, ¿ven? Ella es híbrida, pero un buen caballo de raza pura, él sabe quién es su papá y su mamá. Lo fue por todas las generaciones y un buen verdadero cristiano de raza pura también, que tiene el Espíritu Santo, él sabe que cayó en el día de Pentecostés. Él sabe en dónde está parado. Él puede trazar sus generaciones muy atrás. Ves genealogías hasta el mero principio. Pedro la tenía por toda la nación y razas. Ellos la han tenido. Un buen cristiano de raza pura sabe de dónde viene. 109. Dicen, bien, yo soy un luterano. Ajá, yo soy presbiteriano. Híbrido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, usted dice, ¿Qué es usted? Nacido otra vez. ¿Nacido otra vez de qué? El Espíritu de Dios. Por eso es que usted no es híbrido. Usted es nacido correctamente. No de algún credo de iglesia, sino del Espíritu de Dios. Dios vive en usted. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: la restauración del árbol novia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 110 al 119. Negativo, hermana. Bueno, vamos a continuar. Hermana Margarita, por favor. Hermana Margarita, en los párrafos 110 al 119. Sí, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 110. Del mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 110. Ahora, fíjese, este pequeño insecto comenzó a comer, así que él se comió toda la tranquilidad. Oh, y más, y más, y más hasta acabar. Yo tengo una página de ello aquí, todos los frutos, lo que él hizo. Entonces este pequeño, ese gusano murió, y él llegó a ser una langosta. Esa fue la siguiente etapa. Fue una langosta. Ahora, ¿qué hace una langosta? Una langosta es atraída a las hojas, ¿correcto? Una langosta se come las hojas. Lo que la oruga dejó, ella dejó las hojas. Ella se comió todo el fruto del árbol. ¿Quién entró después? La langosta vino a comer lo que la oruga dejó. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta oruga? Destruyó las hojas. ¿Para qué son las hojas? Destruyendo el compañerismo divino. ¿Correcto? Ahora, él es presbiteriano. Nosotros no tenemos nada que ver con él. Él es nazareno. Él es pentecostal. Él es esto, eso o lo otro. Nosotros no tendremos nada que ver con él, porque no pertenece a nuestro grupo. Tener una reunión aquí de sanidad para los enfermos. Nuestra iglesia ni siquiera cree en eso. Ven, allí usted, párrafo 111. ¿Qué hizo la langostita? Ella cortó todo el compañerismo, ¿correcto? Tomó todo el compañerismo. ¿Qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan. Es en donde los pájaros se meten bajo las hojas. Y el hermano Bran hace un sonido de adelante para refrescarse. Allí está su árbol otra vez. Y él será como un árbol que es plantado.
ven. Muy bien. En donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del espíritu. Perdón. Y en donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo. Refrescarse un poquito. Usted está todo frustrado y no sabe qué está sucediendo. Y si usted se morirá o si usted será salvo o no. Y usted no sabe si ellos, esta iglesia está bien o está bien. Solamente venga bajo el árbol que tiene algunas hojas y siéntese allí. Permita que los vientos del cielo soplen como un viento recio por las hojas. Ustedes saben y usted empieza a refrescarse un poquito. Dice, oh, voy a decirles a ese montón de aleluyas lo que yo pienso. Solamente siéntese un rato y usted se refrescará. Correcto. Usted no puede hacerlo en las suyas. Porque ¿cuál es el problema? La langosta se las comió todas, seguro. Se comió las hojas de él. Eso es. No hay otra cosa más que sentarse allí afuera en el sol. Así que usted va allí. No hay frescura allí. Muy bien. Párrafo 102. Ahora, así que hay, pero usted sabe lo que debemos de hacer. La Biblia dijo que la iglesia predestinada, los hijos predestinados en Dios, ¿qué hicieron? Se sentaron en lugares celestiales. ¿Qué es eso? Frescura, consuelo, sentirse en casa. Ven, en donde todos están usando un smoking tosido y el otro hombre de este modo. Y alguien mira alrededor y dice, mira, ella nunca se dio un permanente en su pelo. Se mira horrible. Se mira horrible. Ella ni siquiera tiene un vestido de paso. Lo que eso sea, puesto, ustedes saben si un ceño de Pascua, eso es lo que llega a ser eso, ven, sentados allá atrás, ustedes saben, ven, ni siquiera trae uno de Pascua, pues míralo, el mismo traje viejo que usó el año pasado. Bueno, ¿qué te parece eso? Uno no se siente bien allí. Párrafo 103. Yo le dije a una mujercita el otro día, pobre mujercita, ella perteneció a una gran iglesia dignificada. Aquí en ella dijo, ella está muriéndose de cáncer. Fui a orar por ella, el hermano Roy Robertson, aquí uno de los síndicos, me envió allá y la pobrecita muriéndose allí de cáncer. Y ella dijo, yo dije, ¿es usted cristiana? Ella dijo, señor, yo no sé qué decir, dijo. Yo fui a cierta iglesia y dijo, entonces ella empezó a llorar. Yo dije, ¿qué le pasa? Dijo, yo no podía vestir bien. Ellos me despreciaban. Párrafo 114. Oh, allí lo tiene usted. Ven, uno se siente incómodo. Ven, pero la Biblia dijo que nosotros debíamos reunirnos en lugares celestiales. Oh, Señor, ¿qué? Todos iguales. Yo no diré lo que esto hará. Lo hará. Hará que un par de pantalones de pechera y un smoking se abracen uno con el otro y llamarse uno al otro hermano. Seguro que lo hará. Hará que un vestido de algodón abrace uno de seda, uno de satín y diga, hermana, ¿cómo estás en esta mañana? Gloria a Dios, correcto, lo hará. Es gozo, paz, amor, fe. Fe en la palabra, paciencia, benignidad. Paciencia, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, refrescándonos un ratito. Ven, eso es lo que las hojas hicieron. Pero, ¿qué hizo la langosta? El vino, se comió las hojas, dijo, tú perteneces a la nuestra o no perteneces a nadie. Así que él quitó toda la frescura del espíritu. Ven, él se formó a sí mismo un credo. Muy bien, párrafo 115. Ahora, tenemos que continuar. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo en esa langostita, pero la tercera etapa de él fue un revoltón. Ese tiene un mal nombre para empezar. El revoltón. ¿Qué hace el revoltón?
se mete a la corteza. Allí está la línea de vida. Sí, señor, se mete en la corteza y destruye la cubierta del árbol. La cubierta. ¿Qué es religión? Cubierta. Eso es lo que la palabra religión significa. Una cubierta. Así que este pequeño reportón, después de que él entró entre la congregación, los dignificó a todos ellos. Luego les quitó todo el compañerismo en la forma de langosta. Y ahora él vuelve y le quita la mera religión de ellos y hace dogmas de ellos, ¿correcto? Establece una palabra no ortodoxa. Él mismo forma una religión y pone un montón de no de hombres juntos y pone un credo allí. Él toma la religión, la quita del árbol de Dios, a mera corteza que contiene la savia que sale de ella, la quita. El revoltón, ¿ven ustedes? ¿Es un insecto? Exactamente. Párrafo 116. Ese revoltón, ese fue Roma. En esa iglesia primitiva, la primera cosa, el grupo pentecostés, no organizaciones pentecostales. No, señor, todo lo que esa organización está muerta, yo probaré eso en un minuto por las escrituras. Ven, pero la experiencia pentecostal, ¿para quién es? Es para los católicos. ¿Quién más? Los metodistas, los bautistas, los presbiterianos. Todo aquel que la quiera, pero usted tiene que quererla. Usted no se une a ella. Yo he estado en la familia Branham por 53 años y yo nunca me uní a la familia. ¿Por qué? Yo soy un Branham para empezar. Yo nací un Branham. Esa es la manera que somos cristianos. No porque nos unimos a algo. Eso es una organización. Nacimos cristianos habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Párrafo 117. Fíjense ahora. Bien, este pequeño revoltón empezó a meterse en la corteza. ¿Qué hizo él? Él empezó a quitar su religión, su envoltura, cobertura, quitarle su doctrina. La religión es una doctrina, una envoltura que cubre todo. Esa es la razón que nuestra religión es a través de la sangre. La vida está en la sangre, que cubre la palabra. Y la vida está en la sangre de la religión. Y la vida en la sangre es lo que trae los resultados. ¿Lo ven? ¿Ven? Párrafo 118. No está cubierta por hojas de higuera. Adán y Eva intentaron eso en una ocasión. Caín hizo la misma cosa. Se fijaron en eso. Caín trajo algo de la vida botánica, ¿ven? Pero no obró. De nada le valió a Adán y a Eva y no valdrá de nada hoy. Cuando Dios lo rehusó en el principio, lo rehusó por la eternidad. Credos hechos por hombres y pensamientos no la sustituirán. Es la palabra de Dios que tiene que hacer. Y la palabra es la sangre, el sacrificio de Cristo. Correcto. Párrafo 119. Gente, como el hermano habló en esta mañana, arrancando astillas. Bien, ustedes saben, hay 19 clavos diferentes en la nación hoy. ¿Qué diferentes organizaciones tienen? Y pudieran reclamar que es el clavo original que estaba en sus manos. ¿Qué si fuera? Yo no quisiera tener algo que ver con eso. Seguramente que no. Dios nunca deja nada como reliquias y prendas. Él envió al Espíritu Santo, algo vivo que no puede ser destruido. ¿Me haría algún beneficio un clavo? ¿Qué haría la cruz original en donde lo colgaron? ¿Me haría algún beneficio? Absolutamente nada. No es conocer el clavo, conocer la cruz, sino conocerlo a él. Es vida. Amén. Párrafo 120. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: la restauración del árbol novia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 120 al 129. Amén.
Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 120. Ahora, así que estamos aferrados a clavos, y estamos aferrados a reliquias, y estamos aferrados a lugares. Y hoy la gente camina de arriba a abajo en la ciudad de Jerusalén, y todos de arriba a abajo en diferentes lugares, y aferrados a reliquias y cosas. Eso no tiene nada que ver con ello, nada. La cosa está condenada, podrida y muerta. 121. Yo fui a una iglesia en Roma, allí donde ellos, todos estos sacerdotes que habían muerto, ellos los sepultaban en un jardín debajo de allí y dejaban que la carne se cayera de los huesos. Y entonces ellos sacaban los huesos y hacían arreglos de lámparas y ponían sus cráneos alrededor. Y la gente entra allí, frota esos cráneos para recibir bendiciones, hasta que los cráneos se ponen blancos y se gastan. Al entrar uno allí a la catedral de San Pedro, hay allí un pie de Pedro. Ellos reclaman una estatua. Ha desaparecido a besos 9 o 10 veces en diferentes ocasiones. Tienen que moldear otro pie en ella. Tal tontería. Supersticiones. Eso es todo lo que es. Credos de doctrinas hecha por hombre. Dios envió al Espíritu Santo, la vida de Dios, para estar en usted, no en una estatua. Usted es la persona en la que Dios quiere vivir. No una estatua, sino en usted. La gente las llama las estatuas santas. No hay estatuas santas. Usted es la estatua santa de Dios. La Biblia lo dijo, correcto. Un cuerpo me has preparado. 122. Ahora, este fulanito empezó a destruir. ¿Destruir qué? El revoltón entró en la corteza. Observen lo que hizo. Empezó a destruir la corteza. ¿Qué hizo? Hizo una iglesia natural en lugar de una iglesia espiritual. Sí, señor, quitó lo verdadero y le dio lo falso. Ahora recuerde, la hoja, el fruto. La oruga se lo comió. La hoja, la langosta se la comió. Ahora, la corteza, la cobertura, la religión, la doctrina. La doctrina, el revoltón la tomó. 123. ¿De dónde vino esa primera doctrina que no estaba en la Biblia? Ustedes, historiadores, ustedes saben de dónde vino. De Roma. Allí es exactamente en donde empezó. Allí ellos empezaron aceptando dogmas. Por eso es que Ireneo, San Martín, Policarpo, todos ellos después de la muerte de Juan, por traducir la palabra de Dios. Él estuvo en la isla de Patmos. Ellos lo quemaron en aceite por 24 horas. Lo trajeron de regreso. Y él todavía así escribió la Biblia. Dios estaba determinado que esta Biblia sería escrita. Esa es la palabra de Dios. No podemos quitarle o añadirle a ella. Es dejarla de la manera que ella es, la palabra. 124. Fíjense, cuando regresaron, cuando estos santos de Dios trataron de sostener esa palabra, Roma entró y aceptó dogmas en su lugar. Ahora, veamos lo que ella hizo, algunas de sus falsas doctrinas, lo que hizo. Bautismo en agua, en donde ellos fueron comisionados. Pedro dijo en el día de Pentecostés, bajo la influencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. ¿Qué hizo Roma con eso? Lo cambia y dice: bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciéndolo un credo, no una doctrina de la Biblia. ¿Qué hizo él? Eso es lo que el revoltón se estaba comiendo.
rociar en lugar de sumergir en el nombre del Padre. 125. Padre, Hijo, Espíritu Santo no es nombre. No hay tal cosa. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Y Espíritu Santo no es un nombre. Cuando Jesús dijo, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso era el Señor Jesucristo. Exactamente lo que Pedro y ellos hicieron. Y todos los que en la Biblia estaban allí. No había nadie. Yo reto a cualquiera que me traiga una porción de escritura o porción de historia en donde alguien alguna vez fue bautizado en cualquier otra manera que no fuera en el nombre de Jesucristo, hasta la Iglesia Católica Romana. 126. Ahora bien, haga eso. Y recuerde que esta cinta va alrededor del mundo. Yo me he parado en congregaciones de ministros, con cientos de ellos y obispos y todo, y decir, pónganse de pie, o vengan aquí con su Biblia, o callen para siempre. Ellos callan, hasta que estando a espaldas de uno, ellos empiezan a hablar acerca de uno. No tienen la audacia de pararse frente a la cara de uno, la decencia común y corriente para pararse y decirle a uno en su cara. Ellos tienen miedo de hacerlo. Ellos saben que está mal, pero eso es lo que el revoltón empezó a comerse, ¿ven? Comiéndose lo verdadero. Ahora usted dice, eso no es esencial. Cualquier manera que yo esté bautizado está bien. 127, ¿está bien? Pablo dijo en Hechos 19, cuando él pasó por las regiones superiores de Éfeso, la Biblia dijo que él encontró a ciertos discípulos, eran seguidores, Apolos, un predicador bautista, bajo Juan el Bautista, les estaba enseñando a ellos la palabra y ellos estaban regocijándose grandemente. Y Pablo fue allá para verlos y él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Oh, dijeron ellos, yo soy un creyente. Pero eso no es lo que estoy preguntando. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos dijeron, nosotros ni sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Ven? En otras palabras, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, nosotros hemos sido bautizados. Dijo, ¿cómo? Ellos dijeron, por Juan. Dijeron, el mismo hombre que bautizó a Jesús, ¿no sería eso correcto? Pablo dijo, no, ahora no, no. Dijo, ustedes tienen que ser bautizados otra vez. Y Pablo los bautizó otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo, ¿cuánto más algún predicador? Si un ángel, ¿cuánto más este revoltón? Si un ángel del cielo les predica a ustedes otra cosa diferente que sea anatema, ¿correcto? Así que ustedes ven qué era lo que el revoltón se estaba comiendo. Se comió el bautismo del agua, el bautismo de agua en el nombre de Jesucristo. 128. La siguiente cosa que este revoltón hizo, él había quitado el bautismo del Espíritu Santo, porque mientras ustedes tengan ese Espíritu Santo, él va a iluminar sobre esa palabra, mientras ustedes lo tengan. Así que ellos tuvieron que hacerlo diferente. Ahora, solamente piense de cuántos luteranos, protestantes, cuántos católicos en esta mañana fueron confirmados, lo que ellos llaman tomar la primera comunión. Y ellos llaman eso la Santa Eucaristía, que significa la palabra latina Espíritu Santo. 129. ¿Han visto ustedes a un católico pasar por la iglesia y el hermano Branham ilustra cómo un católico se persina y hace esto? ¿Por qué? Es Dios en esa iglesia. ¿Qué es Dios? Ese pedacito de pan. Ese pedacito de pan
redondo, hecho como el dios sol que ellos adoran, puesto en el altar en donde los ratones y cucarachas se juntan en la noche. Ese no es mi Dios. Yo les digo eso ahorita mismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: la restauración del árbol novia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 130 al 139. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje de la restauración del árbol novio, párrafo 130. La primera comunión, confirmado a la iglesia, tonterías. Pero eso es lo que ellos hicieron, eso es lo que el revoltón hizo. Quitó el espíritu y les dio un pedazo de pan, algún pan que algún sacerdote hizo o alguna monja o algo. Eso es lo que ellos hicieron. Eso es exactamente. Vayan y pregunten ahora. Vayan y busquen allá en la historia y vean si esto no es correcto. Y ustedes permiten que esa cosa sea empujada en su garganta. No solamente esos católicos, pero ustedes protestantes, muchos de ustedes, la misma cosa. Muy bien, eso es lo que ellos hicieron. Muy bien. Y entonces los protestantes, en lugar de tener el Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que hacen? Ellos vienen y se unen, se dan un apretón de manos. No fue alguien que vino y apretó una mano cuando vino el día de Pentecostés, sino que vino del cielo un estruendo de viento recio que llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. Así es, descendió por todas esas hojas del árbol, se vació en la corteza. Así es, 131. Y ahora en lugar del nuevo nacimiento que Jesús dijo un hombre debe de nacer otra vez, ellos adoptaron el unirse a la iglesia, ven y únete. Y en lugar de la palabra, el revoltón les dio un credo. ¿No lo ven? Miren aquí lo que está haciendo. Él está dando lo natural en lugar de lo espiritual. ¿Lo pueden ver? Ahora miren, ahora nosotros estamos aquí en la línea católica, pero ¿sabían ustedes qué pasó por los protestantes también? ¿En dónde están las demostraciones del Espíritu Santo en las iglesias protestantes hoy? ¿En dónde hay una reacción pentecostal entre los protestantes? No tenemos. Ustedes la tienen en la luterana. ¿Ustedes la tienen en la luterana? Yo sí la tienen. Quiero ir a ella. Yo quiero ir allá y simplemente comer y tener un tiempo maravilloso. Presbiterianos, yo me pregunto en dónde está. ¿En dónde está? ¿Ven? Ustedes han adoptado algo natural. Yo estoy para partir. Ustedes saben eso, ¿ven? Ustedes nunca permitan que esto salga de su corazón. No tomen lo natural. Eso es muerte. Este hombre natural es muerte. Todo lo que hace es muerte. Está sujeto aquí para muerte. Es el espíritu que vivifica, ¿ven? El espíritu que da vida, lo vivifica. Es un espíritu. 132. Así que, ¿ven? Ellos tomaron, observen lo que hicieron. Tomaron el bautismo de agua en Jesucristo, al de Padre, Hijo, Espíritu Santo, un título el cual en ninguna manera es nombre. Ahora ustedes dicen, ¿qué diferencia hay? Muy bien. Ahora, si ustedes van a dar, alguien va a darle a usted su cheque el sábado, el hombre que le paga a usted, en lugar de poner su nombre allí, solamente pone el jefe. Eso es lo que es. Su cheque solamente dice, páguese a la orden de fulano de tal, $150 por esta semana de trabajo. El jefe, póngalo en el banco y vea cómo se lo regresan. Sí, señor, se lo regresarán, seguro. 133. Si eso no tiene importancia, ¿por qué Pablo les mandó a aquellos cristianos alabando a Dios y teniendo mucho gozo y teniendo grandes cosas sucediendo allí? ¿Por qué les dijo a ellos, ustedes tienen que regresar y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo? ¿Ven? Tome la palabra, diga, solo quédese con ella. No diga nada diferente, solo diga lo que ella dice, ¿ven? Eso es por lo que vamos a ser juzgados. 134. Ahora miren, eso es lo que ellos hicieron. En lugar del nuevo nacimiento, ellos tienen el unirse. En lugar de hablar de la palabra, ellos tienen un credo. Tienen un credo.
Muéstreme en la Biblia en donde ellos alguna vez recitaron un Ave María. Muéstreme en la Biblia en donde ustedes protestantes alguna vez citaron el credo de los apóstoles. Díganme cuáles de los credos de los apóstoles están en la Biblia. La comunión de los santos, ellos estaban en contra de eso. Díganme en la Biblia en donde ellos alguna vez tuvieron un bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está allí y todavía sí ustedes lo hacen. Ahora bien, en lugar de compañerismo y hermandad entre hermanos, ellos les dieron una jerarquía, un papa. Y ustedes tienen un obispo diciéndoles a ustedes lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y ustedes pentecostales tienen un presbítero de distrito que les dice a quién deben de tener, pero la iglesia tiene a Cristo. ¿Amén? 135. De allí es en donde ustedes vienen, ¿ven? Ellos les dan a ustedes esos dogmas y cosas hechas por hombres en lugar de lo quitaron. ¿Qué es lo que hizo ese revoltón? Quitó esto del árbol y les dio a ustedes esto. Yo quitaré eso del árbol y les daré en lugar de eso esto. Yo cortaré eso y les daré esto a ustedes. ¿Ven a dónde han llegado? Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿de dónde provino cada iglesia protestante? De la católica. Eso es lo que Apocalipsis 13 o Apocalipsis 17 dijo que haría. Dijo que ella era una ramera y que ella era una madre de rameras. La misma cosa. Así que el comal no puede decirle negra a la olla. Ustedes saben, así que no es eso. No lo haga, ¿correcto? Hermandad, quitó la hermandad. Cuando nosotros debiéramos de ser hermanos, uno para el otro, no sé, nos separó y nos hizo diferentes. Muy bien, ahora fíjense, aquí está una buena, tomaré esta y después hablaré en estas otras. Miren, 137. La Biblia nos dice que cuando hemos hecho mal, que deberíamos purgar nuestras almas con el Espíritu Santo, postrarnos, permitir que el Espíritu Santo nos revele que uno está haciendo mal y quedarse allí delante de él hasta que uno muera, purgando nuestras almas. Ahora ellos lo voltearon y les dieron a ustedes un purgatorio después que ustedes mueren. Entonces el sacerdote hace mucho dinero rezando para sacarlos del purgatorio. Miren, son tonterías. Eso es lo que el revoltón hizo. Seguro, sacarlo del purgatorio con rezos. Cuesta tantos cientos de dólares para sacar a esta alma con rezos fuera del purgatorio. Yo quiero que siquiera encuentren el purgatorio en la Biblia. Algo semejante a eso. No hay tal cosa en la Biblia. No, señor, pero ellos les dieron un purgatorio, ¿ven? Después que ustedes mueren, sí, yo sé, ellos dicen, seguro, ustedes los oyen decir, bien, San Bonifacio dijo tal y tal cosa. A mí no me interesa lo que San Bonifacio dijo. 138. Bueno, que no fulana de tal le dijo a ella, ella rezó por su esposo, esa gran monja, santa fulana de tal. A mí no me interesa lo que ella dijo. Es una palabra sin autoridad. Es en contra de la autoridad de los apóstoles. Dios les dio a esos apóstoles que establecieran la iglesia en orden y está edificada sobre la doctrina de los apóstoles. No sobre San Bonifacio o algún santo. Es contrario a la palabra. A mí no me interesa lo que San Bonifacio dijo. Y lo que otros santos y Santa Susi y Santa María y lo que todos esos dijeron son tonterías. No es más que cualquier otra mentira. Es contrario a la palabra de Dios. Es una mentira. Yo no creo palabras sin autoridad. Esa es la razón que yo no creo estos credos protestantes y cosas. Es católico hasta la médula del hueso. Son dogmas. ¿Cómo pueden ustedes llamarlos católicos y hacerles burla por tener dogmas cuando ustedes mismos están llenos de ellos? No tanto aquí, pero esto está grabándose. Ustedes entienden, ¿ven? Va por todo el mundo. 139. Fíjense, ¿cómo pueden decir ustedes que ellos están mal cuando ustedes toman credos hechos por hombres que son contrarios a la Biblia, dogma de la misma manera como ellos hicieron? ¿Por qué? Ustedes están en una organización la cual es hija de la antigua prostituta. ¿Qué es una prostituta? Alguna mujer que vive infiel a su esposo, reclamando ser una iglesia cristiana y dando doctrina errada, sus propias ideas en lugar de tomar la palabra santa de Dios.
al igual que Eva lo hizo, escuchaba al diablo y causó toda muerte y dolor que jamás llegó a la tierra. Vino por Eva, porque ella cometió fornicación espiritual en contra de Dios por no creer su palabra. Y eso es exactamente lo que las iglesias están haciendo hoy, cometiendo fornicaciones espirituales en contra de la palabra de Dios. Y ellos ni siquiera lo aceptarían en la iglesia si uno no está de acuerdo con su doctrina. Pues ellos me mandan cartas firmadas. Si tú creyeras en esto y si tú dijeras que esto está bien y tú, yo dije, simplemente no iré. No, Señor, yo predicaré solamente lo que esa Biblia dice o nada en lo absoluto. ¿Ven? Así es. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas. Mensaje: la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962, párrafos 140, dice: quedarnos en esa palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, quedarnos allí. Ahora estamos acercándonos a los últimos días y sabemos eso, la hora está aquí. ¿Cómo pudiéramos decir, oh, ellos dicen esto, eso y lo otro, pero todo lo que es sin autoridad, no lo crean? A mí no me interesa quién lo dijo, quien quiera que sea. 141. Vino aquí una hermana a mí no hace mucho tiempo y dijo, un cierto grupo de hombres a los que les prediqué, ministros, acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo, en donde 300 y algo de ministros, bastante gente sentada aquí, estaba en la reunión en donde todo el concilio de la Asociación Ministerial de Chicago me encontró. Y el Señor me dio una visión, me dijo en dónde estarían y lo que sucedería. Y yo me dirigí a ellos allá arriba y les dije, tenemos aquí la cinta, ustedes desearían escucharla, ven. Y yo, todos los obispos y doctores y cardinales y todos ellos parados así. Y yo dije, cualquiera de ustedes que lo condene, cojan sus Biblias y suban aquí. Yo dije, ¿por qué están tan callados? No hubo nadie que dijera algo. ¿Y por qué ellos le tuvieron miedo a esa palabra? Yo dije, entonces si no pueden, ¿por qué me están molestando? Guarden silencio, apártense, hagan algo. Y si no pueden respaldarlo con la palabra, entonces guarden silencio. 142. Así que entonces ese mismo grupo de hombres enviaron a una dama a decirme, hermano Branham, si el ángel del Señor te dijo, el ángel del Señor, ustedes saben, su fotografía está aquí, ven ustedes, si el ángel del Señor te dijo eso, bien, lo creeremos. Yo dije, cualquiera que un grupo ministerial así, sin nada de espinazo, si el ángel del Señor dijo, si ese ángel dijo algo contrario a esta palabra, no sería el ángel del Señor. El ángel del Señor vindicará la palabra. Eso es exactamente lo que él siempre hizo a través de cada edad. Él todavía hace la misma cosa. Él se queda con la palabra. Y cualquier ministro ungido con el Espíritu Santo se quedará con la misma palabra. Porque la Biblia dijo que la Biblia entera fue escrita por el Espíritu Santo. ¿Y cómo pueden ustedes tener el Espíritu Santo y negar lo que la Biblia dice? El mismo espíritu en usted da testimonio que no está bien. Es credo. El revoltón ha estado comiéndose. Eso es todo, ¿ven? Comiéndose las cosas verdaderas de Dios. Sí, Señor. Párrafo 143. Palabra sin autoridad que es contraria a la doctrina de los apóstoles. ¡Oh, Señor! Esta es la doctrina apostólica. Esta es la Biblia. Este es el Espíritu Santo. Cada palabra en ella es verdadera. Ustedes solamente crean y acéptenla, y no retrocedan de ella, y vean cada promesa cumplirse. Amén. La manifestación de Dios está presente en estos momentos. Si Él no es el mismo Dios ahora, como Él no lo fue en los hijos de Israel al cruzar el Mar Rojo, Él no sería Dios. Si Él no es el mismo Dios que cayó en Pentecostés, el que está aquí hoy, Él no es el mismo Dios. Entonces no hubo resurrección. Si él no era, si ustedes, ¿qué beneficio les hace a ustedes un Dios histórico? Y si él no es el mismo Dios hoy, ¿qué beneficio hace el enviar predicadores a los seminarios y empollarlos como gallinas incubadoras y andar de esa manera si no hay tal cosa como Dios? Párrafo 144. ¿Qué están haciendo? ¿Quitándole a la palabra de Dios? ¿En dónde está la autoridad de ustedes? Ustedes dicen, la iglesia. ¿La iglesia?
Hay 969 diferentes organizaciones. ¿Cuál de ellas está correcta? Nadie sabría qué hacer. Ustedes estarían confusos. Correcto, pero Dios no va a juzgar a la gente por la iglesia. Él les va a juzgar por Cristo. Y Cristo es la palabra. La Biblia dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. 145. Él juzgó a la iglesia y a la gente por la palabra. Correcto. La palabra viviente, resucitada. Entonces, si esa palabra viviente, resucitada, dice algo contrario a esta palabra aquí, entonces no es la palabra resucitada, porque esta, él testificará de esta verdad. Él no puede decir algo aquí y algo más por aquí. Yo puedo decir algo aquí y algo allí, porque yo soy un hombre. Ustedes también pueden. Ustedes pueden adquirir más conocimiento y entendimiento, pero Dios no. Él es infinito. Ven, Él tiene la primera decisión, la primera cosa que Él dijo tiene que permanecer eternamente. Es lo mismo. Él no puede decir una cosa aquí y otra por aquí. Él tiene que decir la misma cosa cada vez para ser Dios. Así que si el Espíritu que está en ustedes es de Dios, testificará que esta palabra es la verdad. Cada palabra de ella, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que la Biblia dice. Sí, Señor. Muy bien. 146. Ahora bien, apresurémonos y tomemos la siguiente etapa de este gusanito. Primero, Él era una oruga. ¿Qué se comió del árbol de Dios? El fruto. La siguiente etapa en la cual él viene, él murió en esa etapa y viene en otra etapa. ¿Qué es lo que hizo entonces? Él vino esta vez como una langosta. Él se comió todas las hojas. Esa es la costumbre de la langosta. Ahora, ¿cuál es la siguiente cosa que él hizo? Él regresó en otra etapa como un revoltón y se comió en la corteza. Ahora, aquí viene él como un pulgón. La cuarta etapa de él. Ahora, él es un pulgón. ¿Qué es un pulgón? Él es uno que chupa, chupa la vida, el espíritu, la vida. Eso es lo que él hace. Se mete hasta llegar a la pulpa y empieza a chupar el pulgón. Aquí está él. ¿Cómo lo vamos a llamar? Denominación. Ese es el nombre correcto de este sujeto, porque él es un destructor y chupa la vida. Párrafo 147. Cada vez que Dios envía un movimiento entre su pueblo, cada vez, y ellos se denominan, allí mismo ellos mueren. Yo quiero que alguien que conozca la historia de la iglesia pueda condenar eso. Muéstreme una ocasión en la que una organización que se haya organizado, que no haya muerto allí mismo, el revoltón se apoderó de él, le quitó su religión. Y luego el chupador vino y tomó, chupó la vida del árbol. ¿Qué clase de vida estaba en él? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo? No podía detener al Espíritu Santo allí adentro y luego todavía tener dogmas. El Espíritu Santo no lo soportaría. Así que quita la vida del árbol y le da una dogma. Hace una denominación. No nos importa lo que éste diga. Nuestra denominación dice esto. Párrafo 148. Allí lo tienen. Ustedes recuerden, después que se denomina, siempre muere y nunca se levanta otra vez. La primera organización fue la católica. Ella murió inmediatamente. Claro, fue dogma para empezar. De allí salió la primera reformación. Fue Lutero. Se organizó y murió. Después vino Wesley, se organizó y murió. Después vino la Pentecostal, se organizó y murió. Presbiterianos, luteranos, todos estos otros, y los nazarenos, los santos peregrinos, y todas estas organizaciones que siguieron así, de esa manera, cada uno murió. Mírelos, porque ellos se organizan y eso los mata. ¿Qué hicieron ellos? Metieron estas dogmas. Ustedes nazarenos, una maravillosa iglesia que procede a que procedía a la Pentecostal. ¿Qué fue eso? Ustedes creen en la santificación, pero cuando se trató de los dones del Espíritu, hablar en lenguas y los grandes poderes de Dios, ustedes los llamaron diablos. Y allí murieron ustedes, correcto. ¿En dónde está ella hoy? Muerta. Oh, ella tiene más miembros, pero ¿en dónde está ella? Ella es un cadáver. Yo la vi la otra noche, correcto, toda la cosa. Su pastor acostado encima besando un cadáver.
haciéndole el amor. Dijo, ellos no tienen más tiempo de toda manera, esto es todo lo que hay. Así que los pondré en cinta para ustedes después. Muy bien. Párrafo 149. Dios plantó su árbol para dar fruto espiritual, frutos del espíritu. ¿Es correcto esto? Pero, ¿qué hizo el hombre? El hombre siempre trató de hacerlo en una forma artificial. Él lo hizo allá en el pasado. Él lo hace hoy. Ahora, esto. Entrémoslo duro ahora y rápido. El hombre siempre ha tratado de tomar a la iglesia espiritual y hacerla una forma artificial. Lutero tuvo una iglesia espiritual. ¿Qué sucedió? Tan pronto como Lutero murió, ellos lo hicieron una forma artificial. ¿Qué hizo Wesley? Juan Wesley, un gran hombre de Dios. ¿Quién pudiera decir que Juan Wesley no era un hombre de Dios? ¿Qué hizo él? Tan pronto como él y Juan Carlos murieron, ellos lo organizaron cuando ella lo hizo. Ella murió exactamente. La misma cosa a través de la edad, cada vez en cada una. Ellos hicieron una imitación artificial. Buenas obras. Las más grandes congregaciones, la más gente inteligente, la celebridad de la ciudad quiere unirse a nosotros. Amén, hermanos y hermanas. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos hemos pasado. Estamos en los párrafos 150, 150 al 157, por favor, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la restauración del árbol novia. Párrafo 150. Eso es exactamente lo que está sucediéndoles a ustedes también, montón de pentecostales. Exactamente correcto. Ustedes dejaron caer las trancas, se apartaron del espíritu. Ustedes quisieron grandes edificios, galas y todo como eso. Y ustedes consiguieron pastores dignificados. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes, madres, enviaron a sus hijos a alguno de estos seminarios de aquí para que llegaran a ser pastores. ¿Qué les enseñaron? Teología y toda clase de cosas hecha por hombre. ¿Y en dónde están hoy? Regresaron un montón de Rick y Elvis. Exactamente correcto. ¿Qué es lo que ustedes tienen hoy? Un montón de pudrición, una forma de piedad. La Biblia dijo que en los últimos días ellos tendrían una forma de piedad, pero negarían el poder de ella, la vida de ella. ¿Por qué? Porque el pulgón la chupó, la organización la quitó. 151. En el segundo de Timoteo 3, Pablo dijo, estos también sabe que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, sin santidad, sin afecto, incontinentes, aborrecedores de lo bueno, traidores, hinchados, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. El pulgón la chupó, el revoltón se metió en él hace mucho tiempo. Vamos a enfocar ese árbol en unos momentos. Dios mediante. 152. El lugar más grande, seguro, bueno, usted sabe. Nuestra iglesia el año pasado acumuló cierta cantidad. Seguro, la católica les ganó por 1 millón de millas. Seguro que sí. Aún acumuló tanto en Rusia que los llevaron hasta lo último posible y establecieron el comunismo. Ellos hicieron la misma cosa en México y deberían de hacerlo en todo el mundo en donde está ella. Correcto. 153. Nunca teman al comunismo. El comunismo es un avivamiento ateo. Pero ustedes escuchen a algunos de estos predicadores pararse en el púlpito condenando al comunismo. Al comunismo. Yo no creo en él tampoco, pero no le. Diciendo a la iglesia, todos nosotros vamos a ser tragados. Todo el mundo va a llegar a ser comunista. Eso es exactamente contrario a la palabra de Dios. No hay lugar en la Biblia que diga que eso será de esa manera.
Pero la Biblia dice que el romanismo, la Iglesia Católica, será tragada al mundo. Tomen Daniel y desen cuenta, la cabeza de oro, el rey Nabucodonosor, el reino babilónico, los medos y persas le siguieron. El imperio de Grecia siguió a eso y Roma llegó al final. Esos 10 dedos están en cada reino sobre la tierra, no lo... 154. Hay una cortina de hierro, hay una cortina de bambú y hay una cortina púrpura. Hermano, no tema usted ninguna de esas dos, pero vigile esa cortina púrpura. Ella está sentada aquí en el trono hoy en este país. Recuerden, al igual que acá hizo y Jezabel detrás de él, eso es. La Biblia llama a la Iglesia Católica Jezabel, prostituta. Y acá no era un hombre malo. Yo no digo que el señor Kennedy no es un hombre bueno. Yo no sé nada acerca de él. Él es un hombre. Eso es todo lo que yo sé. Él es el presidente. Yo creo que él será un buen presidente. No es él. Es ese sistema detrás de él. Esperen hasta que ella se meta en el gabinete y en donde quiera que ella pueda. Entonces observen lo que sucede. Miren lo que ella hizo en otras naciones. Miren lo que siempre ha hecho. 155. Y no dice la Biblia en Apocalipsis 13. Esta nación es número 13. Tiene 13 franjas. Las 13 estrellas en la bandera. 13 franjas en las banderas. 13. Todo en ella es 13. 13 colonias. 13 todo. Y ella se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y la Biblia dijo que ella se levanta como un corderito, libertad de religión, dos cuernos pequeños, civil y eclesiástico, y después de un tiempo ellos se unen, y él habló como lo hizo el dragón, hizo todo lo que el dragón hizo delante de él, y la Biblia dijo que ellos hicieron una imagen a la bestia, la Confederación de Iglesias, lo mismo que tienen hoy mismo aquí en la ciudad de Nueva York. Y allí ese enorme depósito de cadáveres allá arriba y todos ustedes, metodistas, bautistas y pentecostales, y cada uno de ustedes, económicos, pueblo económicos allá tratando de hacer tales cosas como esas, y vendiendo sus primogenituras para unirse a ese montón de babilónicos. ¿Qué les pasa a ustedes? Seguro, vendiendo su primogenituras como Esaú lo hizo, por un plato de potaje. Eso es todo lo que ustedes van a obtener. Eso es todo, formar una imagen de la bestia. Exactamente, no teman al comunismo, ustedes teman al catolicismo. 156, perdón. O ellos dicen que vendrían con halagos, como un cordero, pero dijo, vigílenlo, detrás de él es un lobo. Es un traicionero, vigílenlo, sí, señor, porque es contrario a la palabra, lo que la palabra dice que tiene que llegar a suceder. El comunismo no está haciendo nada sino jugar un papel en las manos de Dios, eso es exactamente. Y porque ellos tienen que hacer eso, Dios tuvo que permitir comunismo para que hiciera estas palabras venir a cumplirse. Seguro, eso es, ¿sabían eso? ¿Ustedes pensaron alguna vez de eso? Dios tiene que hacer que su palabra venga a suceder. 157. Miren, cuando esos 400 profetas se pararon allá delante de acá y Josafá, un hombre justo, él dijo, bueno, antes que subamos a Ramá de Galaad, dijo, ¿no deberíamos de consultar al Señor? Acá dijo, sí, seguro. ¿Ven? Jezabel detrás de todo, ustedes saben. Él dijo, yo tengo 400 profetas aquí, los traeremos. Toda gente fina los trajeron. Todos ellos profetizaron, dijeron, sube, el Señor es contigo. Eso no sonó bien a este hombre piadoso, el rey de Israel. Quise decir, el rey de Israel allá. No le sonó muy bien a él. Él dijo, ¿no hay otro más? 400 predicadores ya en un acuerdo diciendo, sube. El Señor nos habló y dijo, sube. Él dijo, pero debería haber otro en alguna parte. Él dijo, yo tengo uno, pero lo odio, seguro, absolutamente sí.
dijo, él siempre me está regañando, él siempre está diciendo mal en contra de mí. ¿Cómo podía él hacer algo más cuando la palabra de Dios estaba en contra de él? Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, La restauración del árbol novia, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Agradecemos a Dios a través de una oración por estos momentos gloriosos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por estos gloriosos tiempos que tú nos has enviado a existencia, Señor. Tu propósito era, Señor, enviarnos a existencia para que cumplamos tu promesa, Señor. De nosotros mismos no lo hubiésemos hecho. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Aunque nuestros pensamientos no quieran creer eso, pero tú lo hiciste, oh Padre. Porque tú dijiste en la Biblia que nosotros estamos viviendo aquí, pero no somos de este mundo, oh Padre. Entonces, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Estamos viendo este glorioso mensaje porque tú enviaste también en este último tiempo, en Joel 2:25, que tú dijiste que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que tú enviaste a mi gran ejército contra nosotros, oh Padre amado. Agradecidos por toda esta palabra, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este glorioso compañerismo. Si Dios tú permites, el día de mañana continuaremos, regresaremos con mucho respeto, mucha reverencia, para continuar con este compañerismo y el alimento espiritual para vuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Por Dios y libres de ignorancia.
hacer para poner fin a la caída? Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. El misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De la Pascua fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les
digno de abrir el libro y desatar sus sellos. En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba